Muy buenas noches, eh, soy Carlos Cortés. Eh, en este momento vamos a dar inicio a este Hangout. Eh, les tengo preparadas varias cosas bien interesantes, pero antes de esto me encantaría que en la medida de las posibilidades me pudieran confirmar eh, las personas que en este momento están dentro del, dentro del Hangout, me pudieran confirmar que puedan ver mi presentación, que puedan ver la pantalla bien y que me puedan escuchar bien, les agradecería. Silencio el micrófono, espero la respuesta y arrancamos de una. Perfecto, entonces ya me confirman que me pueden escuchar bien, si ustedes se dan cuenta tenemos un delay, tenemos un retraso, eh, un re retraso por lo menos de unos 10 o 15 segundos, entonces eh, cuando eh, participemos pues seguramente mis respuestas van a tener ese mismo delay. Eh, bueno, primero que todo les agradezco a las personas que están eh, acompañándonos eh, hoy, un día, un viernes de puente a las siete y media de la noche, pues esto es toda una, toda una proeza, toda una hazaña pues para la gente, ¿no? Entonces les agradezco que, que obviamente vean, vean algo valioso en esta, en esta, en esta eh, videoconferencia y seguramente no los voy a defraudar. Bueno, eh, inicialmente y rápidamente, pues para poder. Eh, para poder da, entrar en materia, porque obviamente este hangout va a ser eh, no muy extenso, va a ser corto, eh, para poder entrar en materia, les quiero, para las personas que no me conocen, pues les quiero contar rápidamente quién soy yo, no voy a profundizar mucho porque no, no, tiene, no, tiene, no tiene mucho sentido en este momento, pero sí les quiero contar que eh, eh, yo vengo trabajando en la industria de la publicidad desde 1994, vengo eh, eh, trabajando desde una ciudad, una ciudad que es bien complicada o era bien complicada en esa época que es Pereira, eh, generando creatividad desde el sí, nunca desde el no, la creatividad desde el sí, la, la creatividad que vende esperanza, que, 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 que comunica eh, valores de marca, ¿no es cierto?, que comunica de una forma transparente y sincera. Eh, vengo trabajando en innovación, en productos, en servicios, en procesos, es algo que incluso puede no ser visible a la gente que porque muchas de estas cosas se quedan dentro de la organización, dentro de los proyectos y algo de eso van a ver ustedes hoy acá. Eh, vengo trabajando algo que me encanta a mí que es eh, la, la propuesta de diseño de alto impacto visual, creatividad desde el sí o, o comunicación desde el sí, diseño de alto, de alto impacto visual. Eh, el ADN de mi marca es muy evidente, es muy muy evidente y el ADN de las marcas que nosotros, eh, para las cuales trabajamos también se potencia porque hay algo que sabemos hacer bien y es eso. Eh, algo que me ha caracterizado durante todo este tiempo de trabajo, desde 1994, es que he creado modelos de pensamiento útiles para otras personas. Ustedes van a ver algo de eso también hoy aquí eh, y seguramente y espero que sea útil para, para, para quien obviamente eh, está frente a la pantalla. Mm, vengo creando proyectos, eh, emprendimientos desde hace muchos años, desde hace 20 años he creado algunas de las primeras redes sociales digitales eh, en la historia de Latinoamérica, algunas de las primeras redes sociales en la historia de nuestro país, como Creativos Colombianos, como Creativos Latam, como Madres Colombianas, Bloggers Colombianos, Twitteros Colombianos y muchas otras redes sociales. Eh, en algún momento mi agencia tuvo 14 unidades de negocio activas digitales eh, al tiempo. Eh, He creado el primer optimizador de estrategia para social media colombiano llamado CM Metrics. Eh, también escribí el primer libro colombiano con un modelo estratégico para social media. Eh, he desarrollado y diseñado pro, eh, programas de marketing digital para diplomados, para posgrados, para especializaciones, para maestrías. Y he desarrollado eh, seguramente algunas de las primeras investigaciones eh, social media para eh, importantes marcas de mi país y de, y de otros países en América Latina. Muy rápido, pues, eh, como para no, no, no darle muchas vueltas al tema de quién soy yo, pues eh, soy speaker, eh, he desarrollado proyectos como speaker en diferentes países de Latinoamérica, soy investigador del Observatorio Colombiano de Social Media, soy director creativo de mi agencia, eh, soy docente, soy docente de, 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 desde diplomados para arriba hasta, hasta maestría y soy consultor, eh, soy consultor en diferentes áreas. Algunos de los emprendimientos digitales que no tienen mucho sentido son seguramente muchísimos más que estos, pero de momento no es, no es, no es sino para, para contextualizar un poco eh, quién soy yo y, y para que entiendan por qué estoy hoy aquí haciendo esta videoconferencia con ustedes. He desarrollado proyectos en 13 países, acá me faltan dos países que son eh, eh, Sudáfrica, Johannesburgo, he desarrollado proyectos allá y eh, en, en algún momento desarrollé un proyecto para una empresa china hace mucho tiempo, seguramente hace más de 15 años. Bueno, algunos clientes para los que he trabajado, he escrito algunos libros, algunos libros, hoy, hoy estoy escribiendo un libro que se llama Big Heart, que es una metodología para generar creatividad a partir del amor. Eh, yo estoy absolutamente convencido de que el amor es el mayor activador de la creatividad cuando uno está enamorado de algo, de, de, de un proyecto, cuando uno está enamorado de alguien, de su novia, de, su, de, de, de sus compañeros, de, cuando uno está enamorado de, eh, por ejemplo, de un proyecto, de, de, una, de, un, de un cliente, eh, la creatividad... Eh, aflora sin ningún esfuerzo, eh, todo nos inspira, eh, todo sale mucho más fácil y más rápido cuando estamos enamorados de alguien, hacemos las cosas más locas, más chifladas que nunca hayamos hecho, ¿no es cierto? La creatividad es el mayor activador de la creatividad, eh, el, el, el amor es el mayor activador de la creatividad. Entonces, eh, en ese orden de ideas, pues eh, eh, he escrito algunos libros, no soy capaz de escribir un solo libro, eh, tengo que escribir varios libros al tiempo y tengo que leer varios libros al tiempo, es un... Es un es una condición mía un poco extraña. Eh, bueno, entonces para que entremos en materia y para que por favor ahí a través del, 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 de la, del evento, a través del, 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 del mecanismo de conversación que tenemos en el evento, me puedan confirmar que me, me escuchen bien, que estén viendo bien eh, y que, te, que, 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 que todos los conceptos vayan quedando claros. Incluso sus preguntas, me encantaría si tienen preguntas porque yo voy a tocar un tema neurálgico. Eh, y un tema muy crítico sobre todo para las personas que acaban de salir de la universidad que se juntaron con sus amigos montan su pequeña agencia su pequeña boutique no es cierto e incluso para personas que llevan muchos años y que no han logrado darle orden a ciertas eh, específicamente a todo lo relacionado con producción o tráfico dentro de la organización pues yo les voy a compartir eh, esta esta um, esta información y seguramente si esto es exitoso dentro de la gente, pues podemos hacer otras videos, videoconferencias con otros modelos, otras, eh, otros repasos eh, de, en, áreas, en áreas diferentes como marketing, como el, el, los procesos comerciales, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esta, esta videoconferencia eh, se llama cómo co eh, controlar producción o tráfico en una pequeña agencia eh, para, para que nosotros podamos darle... Eh, o contextualizar, hay una serie de conceptos importantes. Pero antes de eso, yo les tengo que decir que eh, yo no estoy, eh, yo no les voy a compartir la gran verdad, simplemente les voy a contar a partir de mi experiencia, a partir de eh, lo que he hecho bien, lo que no he hecho bien, vamos a dar un repaso por todo, ese, por, por todo esto, donde vamos a encontrar algunos modelos que les voy a compartir, eh, les voy a mostrar eh, eh, lo que... Eh, lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Realmente, eh, yo lo que realmente les voy a compartir, tuve como un delay ahí, eh, lo, lo, que, lo que les voy a compartir eh, es... Eh, es, eh, eh, es, 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 es información muy valiosa relacionada con lo que ustedes no deberían vivir. Ustedes, eh, ustedes eh, están viviendo en un mundo completamente diferente al que, al que, al que y, y, y viví yo al principio. Eh, con mi emprendimiento de agencia, el mundo ha cambiado muchísimo, el consumidor moderno ha cambiado muchísimo eh, y definitivamente ustedes no tienen por qué pasar por, 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 eh, por situaciones tan complicadas eh, donde hay que de alguna manera vivir años y años y años eh, educando un mercado, eh, eh, haciendo pequeñas, grandes cosas para eh, algún tiempo después lograr, ustedes pueden lograr mucho más rápido. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo les estaba diciendo es que tenemos una serie de conceptos que yo les quiero compartir. El primer concepto es relacionado con las pequeñas agencias. Eh, las pequeñas agencias eh, eh, se, se pueden identificar muy fácilmente con una frase que les quiero compartir y es que eh, no tienen porque no pueden y no pueden porque no tienen. Las pequeñas agencias eh, viven el día a día, eh, en el día a día viven eso que les estoy compartiendo. Eh, esta frase ni siquiera es mía, esta frase me la dijo el presidente de una compañía o el, o el gerente de una compañía hace muchos años. Me dijo, Carlos, las pequeñas agencias no tienen porque no pueden y no pueden porque no tienen. Eh, no tenemos cuentas grandes porque no podemos pagar talento y no tenemos... O no, no podemos pagar talento porque no eh, tenemos cuentas grandes. Eh, las pequeñas agencias no tienen porque no pueden y no pueden porque no tienen. No tenemos cuentas grandes porque no podemos pagar talento y no podemos pagar talento porque no tenemos cuentas grandes. ¿Cómo rompemos eso? Eso se rompe con decisión, con innovación. Bueno, eh, las, pequeñas son, las pequeñas agencias son grandes familias. A mí me encanta el formato de la pequeña agencia por muchas cosas, pero es difícil, es difícil el tema de la pequeña agencia. Eh, eh. Eh, son grandes familias eh, al final terminan generando unos vínculos demasiado estrechos las personas dentro de las pequeñas agencias que los acercan que lo hacen los hacen más eh, más pequeña familia eh, y ese concepto es muy importante eh, las pequeñas agencias o en las pequeñas agencias los eh, pequeños problemas se hacen muy grandes o las pequeñas situaciones se hacen muy grandes eh, ¿en, en qué sentido o en qué orden pues básicamente las pequeñas situaciones o los pequeños problemas relacionados con el tema económico siempre se hacen muy grandes. Eh, las pequeñas situaciones relacionadas con conseguir clientes, con mantener los empleados en el tiempo, o sea, la rotación de empleados, las a las pequeñas agencias les cuesta, les cuesta un montón. Eh, Mantener esos empleados por mucho tiempo, ¿no es cierto? Eh, yo he hecho un cálculo y es que en una pequeña agencia normalmente eh, el, eh, los empleados no logran llegar al tercer año, ¿no es cierto? Es muy difícil que logren llegar al tercer año. Eh, entonces, a las pequeñas agencias les cuesta mucho trabajo eso, mantener esos empleados o, o, o evitar la rotación, fidelización del cliente interno. Eh, las pequeñas agencias. Eh, les, a las pequeñas agencias les cuesta o la lucha, parte de esa lucha, tiene que ver con cumplir los tiempos de sus proyectos para sus clientes. Y a las pequeñas agencias les cuesta un montón mantener a sus clientes, mantener a sus empleados, mantener a sus clientes. Todo el tema económico es crítico dentro de las pequeñas agencias. Conseguir clientes les cuesta... Eh, un montón, cumplir con los tiempos de producción, por ejemplo, de sus proyectos también les cuesta un montón. Bueno, ese es el primer gran concepto. Quiero que por favor ahí en el chat o en, el, en, el, en las conversaciones dentro del evento me confirmen que ustedes están de acuerdo o por lo menos que me han escuchado bien, porque estos, eh, estos conceptos nos van a delimitar. El escenario sobre el cual yo me voy a mover a nivel conceptual para poderles presentar lo que les voy a presentar relacionado con, eh, como, eh, relacionado con el tema del día, que es eh, cómo eh, controlar producción o tráfico en una pequeña agencia. Estoy un poquito enredado porque tengo a mi perro por aquí caminando, dando vueltas, y el hombre me pone, me pone un poco nervioso. Me ha tocado amarrarlo no, a una pata de una silla. Bueno,. Eh, no, yo no haría eso jamás, para que no crean que soy maltratador de perros. Bueno, eh, ese es un concepto importante. Ahora, hay otro concepto importante, mientras ustedes me confirman ahí en, en, el, en el evento, hay otro concepto importante que es todo lo relacionado con la producción dentro de la pequeña agencia. Entonces, presten atención a esto porque ustedes incluso se van a ver reflejados en, en esta idea y es que eh, las pequeñas agencias tienen la misma infraestructura para dos cosas muy críticas, que son la producción para ellos mismos y la producción para sus clientes. Entonces, tienen la misma infraestructura, la misma pequeña infraestructura para la producción para ellos mismos o sea, para la, para la agencia y para sus clientes. Producción para la agencia, de qué, ¿de qué tipo? Pues la producción de las herramientas o de los tácticos relacionados con, eh, con eh, los ventas de productos, de servicios, de la operación de marketing del día a día. Tienen la misma infraestructura, la misma pequeña infraestructura, que a veces ni siquiera les alcanza para poder soportar a los clientes. Y eh, en ese orden, pues obviamente, para, para soportar su propia operación, eh, a veces se, se conflictúan ahí. Entonces... Eh, vuelvo y repito, la misma infraestructura para atender a los clientes y a ellos mismos como cliente. Cuando hablamos de los clientes, estamos hablando de la producción de todo aquello que el cliente solicita y la producción de todo aquello que la agencia propone y que el cliente no ha solicitado. Vuelvo y le repito. A nivel de producción tienen la misma infraestructura para soportar la producción de valga la redundancia de la agencia y de la agencia como cliente de la agencia y de los clientes. Y en ese orden de ideas, dentro de los clientes, pues soportar la producción de todo lo que el cliente solicita más lo que el cliente no ha solicitado que nosotros como agencia le queremos dar, que es eh, un poco eh, un escenario en el que se puede generar valor. Si no tenemos la capacidad de producir eh, 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 o a veces a duras penas lo que el cliente nos está solicitando, pues seguramente eh, no podríamos llegar a generarle valor proponiéndole eh, eh, cosas por fuera de lo que él está solicitando. Primer concepto importante, eh, todo lo relacionado con las pequeñas agencias. Segundo concepto importante, todo lo relacionado con producción. Ahora, eh, tenemos un tercer eh, concepto importante que es todo lo relacionado a en dónde fracasan las pequeñas agencias. Las pequeñas agencias... Seguramente vamos a encontrar más ítems de los que yo les estoy eh, mencionando, pero es lo que tiene que ver con lo que yo les voy a compartir hoy. Entonces, las pequeñas agencias fracasan en el orden, o sea, en el desorden. Por, por desorden fracasamos en el orden. Las pequeñas agencias fracasan en el escenario de la infraestructura. Las pequeñas agencias fracasan en el escenario de las metodologías y las pequeñas agencias seguramente también pueden llegar a fracasar eh, en el escenario de la imagen o de su imagen de cara al cliente. Hay que hacer una salvedad aquí y es eh, de las... A pequeñas agencias conformadas por rockstars. O sea, se juntan cinco pibes Valderrama y montan una pequeña agencia. Esto es, para ellos es probable que esto no, eh, no lo que vamos a ver hoy no, no cuente para ellos, eh, sino para, para otro tipo de pequeñas agencias donde no hay cinco o diez rockstars, ¿no es cierto? Sino que es un mix de, de lo que podemos tener. Bueno, eh, entonces entrando en materia. Yo les quiero compartir, pero antes de compartirles, les pediría a las personas que están dentro de la videoconferencia que me confirmen por favor, que me estén escuchando bien, que estén viendo la presentación, porque eh, no, no, no tengo la certeza. Permítanme un segundo, yo silencio acá eh, hasta que me puedan confirmar. perfecto como les estaba diciendo tenemos un delay permítame un segundo yo reviso que tenga audio eh, como les estaba diciendo pues tenemos un delay y, y el mensaje de, de ricardo llega tarde y el de javier también pero, pero bueno no importa no importa la idea es, eh, es que ustedes se puedan eh, llevar el conocimiento y que podamos participar y que pues obviamente todos eh, puedan eh, aprender algo nuevo hoy bueno eh, les estaba diciendo les estaba diciendo eh, Hicimos un repaso rápido de tres conceptos, todo lo relacionado con las pequeñas agencias, todo lo relacionado con producción y todo lo relacionado con el escenario o los escenarios en los cuales las pequeñas agencias fracasan. Estoy hablando única y exclusivamente de producción, o sea, no estoy hablando de otras cosas, ¿no es cierto? Porque es el tema que, que estamos trayendo hoy para ustedes. Bueno, señores, entonces, ¿cuál es el proceso que yo he vivido? Yo he vivido un proceso que tiene una serie de etapas, específicamente tiene seis etapas. La primera etapa es la relacionada con algo que yo llamo el calendario programado contra el calendario ejecutado. Ya vamos a mirar y ya vamos a profundizar en, el, en este tema. Eh, yo obviamente voy a desarrollar cada uno de estos temas. Eh, el primer escenario eh, es el escenario del calendario programado versus el calendario ejecutado. El segundo es un escenario que yo llamo el escenario de los formatos. El tercero es el escenario que yo llamo el escenario del tracking del tiempo. El cuarto es todo lo relacionado con las tablas de Google Drive. El quinto relacionado con la gestión de proyectos, de proyectos mixto o la gestión mixta de proyectos. Y el, el último sexto eh, es eh, el escenario de darle el poder al cliente. Entonces, antes de iniciar con cada uno de ellos, yo les quiero contar algo muy rápidamente, y es lo siguiente. Permítanme un segundo que por aquí me están hablando. Espero que esto quede en algún lado porque estoy teniendo problemas de red pero te escucho claro, perfecto. Bueno, eh, no, no sé si lo vamos a dejar, eh, este video, si lo vamos a hacer público, eso, eso no lo sé en este momento. Seguramente lo revisamos y si las cosas salen bien, pues lo vamos a hacer público. De otra manera, no lo dejamos público. Bueno, eh, se me fue la idea, se me fue la idea por culpa de Alexander. Eh, tiki, tiki, tiki. Ah, ok. Bueno, entonces, a ver, la salvedad que yo quiero hacer en este momento es relacionada con, con que aquí no hay una gran verdad. No, no hay una única gran verdad. ¿No es cierto? Este es mi proceso. Es un proceso que inicia en 1994 y que sigue hasta el día de hoy. Entonces, yo incluso cronológicamente les estoy mostrando el, proye el proceso. Es un proceso muy interesante porque, a ver, primero ustedes tienen que tener claridad de que 1994 una época o los años 90 era completamente diferente en muchos aspectos a lo que estamos viviendo hoy. Ahora, yo, mi agencia nació en Pereira. Yo tenía eh, que luchar contra la, educar un mercado para que entendiera lo que yo estaba ofreciendo, por ejemplo. Eh, bueno, había todo un tema social, cultural, relacionado con, 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 con mis productos y servicios que, que yo tuve que luchar contra eso. ¿No es cierto? Es, eh, eh, hay que tener en cuenta eso porque no podemos descontextualizar. Es como la gente que, que lee un artículo mío y hace una crítica sin contexto y, y me toca responderle, viejo, ¿usted por qué no lee? Mire la fecha del artículo, lo, escri lo escribí en el 2009. Eh, Está, está completamente perdido, ¿no es cierto? Entonces no podemos descontextualizar eh, el escenario. Bueno, señores, entonces vamos a arrancar uno por uno. Vamos a arrancar eh, uno por uno. Primer, primer eh, escenario dentro de mi proceso, dentro de este proceso. Yo lo llamo el calendario programado contra el calendario ejecutado. Y les voy a explicar qué significa esto. Permítanme un segundo, yo confirmo que todo esté ok por aquí. Me angustia un poquito que. De pronto estemos fallando en, en tecnología. Bueno, eh, calendario programado versus calendario ejecutado. Entonces, esta metodología o este modelo metodológico, ¿qué era lo que estaba buscando? Lo que estaba buscando era primero protegerme a mí como agencia del cliente. Ojo con esto. Me. Primero protegerme del cliente y después cumplirle al cliente. Este modelo metodológico buscaba estas dos cosas. Primero protegerme del cliente y eso suena muy feo, ¿no es cierto? Y segundo, cumplirle al cliente. A ver, yo les voy a, les voy a explicar, les voy a explicar eh, por qué digo esto. Porque en esa época nosotros no teníamos grandes cuentas, teníamos pequeños, eh, pequeños eh, eh, negocios que atendíamos y esos pequeños negocios normalmente... Eh, el empresario pyme, eso no ha cambiado, incluso no, ahorita estoy desarrollando un proyecto en Paraguay y, 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 en, y en otras partes, en Ecuador, y, y eso no ha cambiado en Colombia y no, eso no, no, ni en Latinoamérica es igual. Y es que el empresario pyme tiene unas características puntuales que yo no voy a discutir, les voy a hablar ahora, pero hay algo muy puntual y es que un cliente, por ejemplo, viene, se enamora de algo, se enamora de algo, de algún argumento en el proceso de venta, se enamora y firma un contrato, firma un contrato. Y en el proceso de desarrollo del proyecto, la agencia, la pequeña agencia, empieza a darse cuenta de que ese cliente está pidiendo un montón de cosas que no contrató. Entonces, tenemos que ir a revisar el contrato y darnos cuenta de que, venga, espere un segundo, es que nosotros le hemos dado al cliente algo que el cliente no contrató. Entonces,. Eh, esa protección contra el cliente no es solamente en este, en este sentido, sino eh, cuando, por ejemplo, un cliente se acerca y le dice a usted, eh, señor pequeña agencia, es que ustedes son muy incumplidos, es que mire que me han fallado, mire que ustedes me tenían que entregar ayer y, 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 y hoy no me han entregado. Entonces llega un momento en que uno tiene que retroceder. Imagínense, imagínense la gente que maneja todo esto a, a partir de correo electrónico, a punta de correo electrónico y de herramienticas por ahí. Eh, eh, o, hablemos de correo electrónico solamente, eh, un dolor de cabeza, tiene que ir a los correos electrónicos y buscar, pero si el cliente, por ejemplo, no respetó el hilo del correo electrónico, sino que respondió en un correo nuevo, algo que se, les mandó en un, se le mandó en un hilo, entonces son dos correos para lo mismo, o un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Entonces, para poder eh, eh, contrarrestar un concepto del cliente cuando el, o, o, o esa opinión del cliente, cuando el cliente dice, no, es que ustedes no me cumplieron, es que, nani, 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 nani", miércoles hay que hacer todo un trabajo y hay que dejar de hacer otras cosas para ir a buscar, ya sea en el correo electrónico, estoy hablando de, 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 de esa época, porque esto es un, un, una metodología que utilizábamos en alguna época, esto es lo primero que hicimos, eh, y empezar a investigar, y eso tomó un montón de tiempo. Entonces, eh, por eso yo hablo, eh, yo hablo de de protegerme o protegernos del cliente. Ahora, cumplirle al cliente. Este modelo busca poder cumplirle al cliente, porque en muchos casos las pequeñas agencias son captadoras como banco de dinero. Entonces, recogemos dinero, recogemos dinero, eh, eh, y llega un momento en que no somos capaces de atender eh, a, a esos clientes o la cantidad de clientes que nos llegaron, eh, y, y eso ya está pago. Y es un poco como cuando uno eh, como cuando uno compra algo a crédito, ¿no es cierto? Que en la mente de uno, cuando si a uno le permiten ponerse sus zapatos que no ha pagado, en la mente de uno esos zapatos pierden el pago, no los zapatos, el, el pago pierde valor. Entonces, eh, pasa un poco con el cliente. Les pido que por favor ahí a través de la plataforma me ayuden eh, eh, diciéndome si si esto está claro, si están de acuerdo o no están de acuerdo, porque para mí es muy importante escucharlos, seguramente no escucharlos por acá, pero sí escucharlos a través de sus comentarios directamente en la plataforma. Les agradecería mucho eso. Bueno, señores, entonces presten atención a lo que les voy a compartir ahora, porque nosotros creamos en los años 90, no estoy muy seguro si es del 98, es que esto es muy viejo, o sea, más o menos del 98 o algo así. Eh, más o menos en esa época creamos este formato. Entonces, tienen que escuchar mi historia antes de entender el, el formato. Incluso no les voy a mostrar el formato todavía. Y escúchenme la historia. Yo tenía mi agencia, eh, incluso reflexionando sobre eso, es probable que sea antes, antes del 98. Yo tenía la agencia, mi empresa, mi pequeña empresa. Nosotros ni siquiera éramos agencia, nos llamábamos Cortés Media Boutique Creativa. ¿No es cierto? Yo todavía tengo chaquetas, camisas que mandamos a hacer de esa época por ahí. Dice boutique creativa. Entonces, recuerdo perfectamente que yo tenía esa empresa, esa pequeña empresa, la tenía en el segundo piso de la, del apartamento de mis papás. Eh, y. Eh, eh, el, el, el primero y el segundo piso del apartamento se conectaban por una escalerita en forma de caracol, ¿no es cierto? Y cuando uno llegaba en la parte de arriba, pues no había puerta, sino que había un espacio muy grande ahí abierto. Entonces, nosotros, para separar eh, la casa de mis papás, que obviamente los dos pisos eran la casa de mis papás, eh, separar ese espacio que me habían prestado para poder tener mi operación ahí, eh, yo mandé a co comprar unas, una, unas, unas láminas de, de madera, unas láminas de no sé qué cosas, ¿no es cierto? Madera aglomerada o cualquier cosa de estas. Entonces, mandé. A, 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 a cortar unas láminas y creamos como una pared, una pared falsa ahí para separar esos dos espacios. Este modelo, este formato que yo les voy a compartir, cuando un cliente llegaba a la agencia, nosotros eh, definíamos, por ejemplo, un eh, una proyecto de página web, entonces nosotros sacábamos un, este calendario programado y el calendario ejecutado lo sacábamos por el periodo de tiempo exacto con un colchón de tiempo, eh, periodo, eh, eh, periodo de, para el cual nosotros habíamos calculado que nos íbamos a demorar en el desarrollo de ese proyecto. Entonces miren el formato, presten atención. Entonces miren esto. Era una hoja, una hoja. Eh, incluso recuerdo que este formato lo armábamos, lo armábamos con, pues eh, en un, un mes nos cabía en una hoja carta u oficio, no recuerdo muy bien, eh, entonces en una hoja oficio imprimíamos, eh, en esa época, ojo con esto, van a decir, este man es una bestia, ¿no? pero estoy hablando de los años 90, ojo con eso, entonces imprimíamos el calendario programado en la parte de arriba, eh, en una hoja, y en otra hoja el calendario, eh, eh, ejecutado y pegábamos las dos hojitas y esas dos hojitas se pineaban, se les colocaba un, un ganchito, se les colocaba un ganchito y ese ganchito, se, eh, con ese ganchito pegábamos la hoja en esa, en esa tabla, en ese, en ese recorte de madera aglomerada que teníamos ahí para separar el espacio de mis papás, del espacio que me habían prestado. Entonces, eh, en, ese, en, ese, en ese sentido, yo les quiero contar... Eh, un poco a, 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 eh, cómo funcionaba esto. Entonces, supongamos, supongamos que esto es un proyecto de página web, un proyecto de página web. Entonces, ese proyecto está proyectado, eh, ese proyecto está proyectado, valga la redundancia, a 30 días. 31 días, ¿no es cierto? Entonces nosotros sabíamos que era eh, eh, julio de 2015, desde el día 1 hasta el 31, por ejemplo, si el mes tuviese 31 días. Entonces encontrábamos el calendario programado, el calendario programado en la parte de arriba contra el calendario ejecutado en la parte de abajo. Presten atención a lo a lo bonito de la idea, porque la idea, eh, el calendario programado en la parte de o sea, en la parte de arriba tenía algo muy interesante y es que tenía firma del cliente. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros colocábamos todas las actividades que se iban a hacer, entonces fase, fase de recolección de material, fase de eh, eh, briefing, fase de lo que sea, las diferentes fases con sus tareas día por día en el calendario programado. Se si lo presentábamos al cliente, el cliente firmaba el calendario programado, o sea, él aceptaba la programación que le habíamos dado y en ese momento empezamos a trabajar. Entonces, como recuerden que esto está pineado, está, esto, esto está agrapado, está pegado con un ganchito, con una. Con una, con una un chinchecito de estos está pegado a esa tabla que teníamos ahí enfrente en, en nuestra oficina, obviamente eh, improvisada en la, en la casa de mis papás. Entonces, estaba pegado ahí y nosotros teníamos un, pro, un calendario programado que era la promesa que la empresa le había hecho al cliente e íbamos desarrollando todo y e íbamos registrando todo lo que íbamos haciendo dentro del calendario ejecutado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cliente dice es que ustedes no me cumplieron, nosotros veíamos lo ejecutado contra lo programado y decíamos, venga, este señor, ¿de qué está hablando? Le mandábamos el calendario programado contra el ejecutado, ¿no es cierto? Y con eso combatíamos o nos protegíamos de, combatíamos esos conceptos o esas ideas y nos protegíamos de... Eh, del cliente, que yo, yo les estaba diciendo que uno de los objetivos del calendario programado contra el calendario ejecutado era eh, eh, protegernos del cliente. Entonces, de esa forma nos protegíamos del cliente. Ahora, presten atención a esto. En el calendario programado habían tareas que el cliente tenía que cumplir, o sea, por ejemplo, las aprobaciones. Entonces, tenemos una, dos, tres o cuatro fases para desarrollar una página web, un sitio web, ¿no es cierto? Y eh, hay unas aprobaciones. Que, que, que estaban registradas dentro del calendario programado, tenían fecha y hora y el cliente las había y el cliente las había aprobado. Y después de, esas, eh, eh, de ese tiempo que se le daba al cliente, nosotros metíamos un colchón de tiempo, dependiendo de la fase, un día, dos días, como colchón de tiempo, pues para que cuando el cliente no respondiera porque alguna excusa podía llegar a sacar, pues nosotros tuviéramos un colchón de tiempo. Y de la misma forma, nosotros teníamos colchones de tiempo para nuestras actividades. Entonces, la promesa que al cliente se le hacía tenía colchones de tiempo. ¿No es cierto? Eh, a través de la plataforma, me encantaría que ustedes me pudieran dejar sus comentarios eh, o, que, o que me si, dejaran una opinión sobre, sobre este modelo. Eh, es básicamente para que ustedes me confirmen que efectivamente están viendo eh, lo que les estoy mostrando y que están escuchando lo que les estoy diciendo. Es, es, es simplemente para eso. Bueno, eh, mientras ustedes lo hacen, yo les, eh, les, cierro, les cierro la idea. Y es, primero esto lo utilizamos en los años 90. ¿No es cierto? Lo utilizamos por un buen tiempo. Eh, esta, este mecanismo, pues obviamente tenía un objetivo y era tener un control. Claro, cuando nosotros teníamos 20 proyectos, cuando nosotros llegamos a tener 20 proyectos, 5, 8, 10 proyectos al tiempo esto se convirtió en literalmente un dolor de cabeza, porque era muy difícil controlar esto en papel, muy difícil eh, eh, el tema de la planeación, si la persona que eh, estaba encargada de hacer toda la planeación no eh, eh, fallaba, vuelvo y repito, es una pequeña agencia, incluso ni siquiera era agencia, era una boutique creativa, ¿no es cierto? Entonces, eh, no estamos hablando de que teníamos la infraestructura de agencia. Eh, si la persona que estaba encargada de hacer esto eh, fallaba, pues simplemente... Eh, eh, se nos despelotaba todo. Ahora, ¿quién era la persona que, que hacía esto? En muchos casos era una persona que tenía que hacer muchas otras cosas, llámese eh, eh, creativo gráfico, llámese ejecutivo de cuenta, llámese lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ese personaje tenía un montón de cosas para hacer y adicionalmente a eso, el chicharrón de, a, de hacer el montaje de estos calendarios. Entonces, al final, nosotros desmontamos esto. Eh, en el momento en que empezamos a lograr eh, un volumen de clientes eh, importante. Voy a silenciar un minuto, un minuto esto para hacerles una consulta a través del chat. Bueno, señores, bueno, primero les agradezco la participación. Eh, en este momento están están participando ahí a través de la, de la plataforma. Les agradezco. Les recuerdo también que eh, pues que en la medida en que podamos hacemos el video el video eh, público y y pues eh, las personas que no pudieron asistir, pues seguramente se van a poder alimentar como siempre ha pasado con todo lo que le dejamos colgado en internet. Bueno, eh, como lo están diciendo ustedes ahí, eh, claro, este es un ejemplo interesante. Ojo, no me saquen de contexto las cosas. Esto fue años 90, principio de la década del 2000, eh, el escenario era diferente, eh, éramos una boutique creativa, eh, teníamos una muy pequeñita infraestructura, eh, estábamos en Pereira, eh, bueno todo lo que conlleva eh, eh, el, el contexto, ¿no es cierto? Que no podemos sacarlo de contexto. Entonces, señores, tenemos eh, una vez, bueno, ya me están diciendo pues a través de, la, de, 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 de este canal eh, de los comentarios, me están diciendo que, que, que excelente, me están diciendo incluso lo que yo acabo de decir que tiene que ver con, 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 eh, con que se complica muchísimo esta metodología o este, o este modelo. Cuando cuando nosotros tenemos muchos proyectos se, se complica muchísimo y lo están diciendo ustedes allá y yo se los estoy mostrando aquí también entonces bueno eh, vamos a pasar al segundo al segundo y esto viene cronológicamente lo que yo les estoy mostrando eh, viene cron cronológicamente eh, tenemos un delay larguísimo pues yo estoy viendo yo estoy viendo eh, en otra pantalla estoy viendo eh, lo que ustedes están viendo y tenemos un delay larguísimo pero no importa eh, Viene cronológicamente, entonces arrancamos nosotros con calendario ejecutado versus programa, eh, programado versus ejecutado, que seguramente nosotros antes de eso pues tuvimos más cosas, pero yo la verdad, chicos, no, 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 no tengo esa memoria para llegar hasta allá y me tocaría escarbar en la vida de la agencia y pues la verdad escarbe un poquito, no mucho, eh, y les estoy compartiendo lo que yo considero que es valioso. Eh, bueno, entonces hay un segundo, la evolución, digo, la evolución incluso pareciera involución, presten atención a esto, pareciera involución este, este modelo de formatos. El modelo de formatos, eh, yo lo empecé a desarrollar básicamente, bueno, incluso eh, el modelo de formatos, eh, lo que buscaba realmente era eh, seguir la producción o, o que la producción tuviese unas etapas lógicas. Eh, eh, el, el modelo de formatos tenía, eh, o lo que buscaba, el objetivo era dejar constancias. Primero, seguir unas etapas lógicas. Segundo, dejar constancias. Tercero, probar un nuevo modelo. O sea, probar un nuevo modelo. Eh, cuarto, eh, mejorar un... Nuevo modelo. Y quinto, crear un software basado en ese nuevo modelo siempre y cuando el modelo funcionara. Les voy a repetir nuevamente. Este modelo de formatos buscaba seguir unas etapas lógicas, o sea, que la producción tuviese unas etapas lógicas. Eh, segundo, eh, dejar constancias. Tercero, probar un nuevo modelo, mejorar un nuevo modelo. Y por último, crear un software basado en ese nuevo modelo. Entonces, eh, este modelo de formatos, nosotros lo inicialmente lo empezamos a utilizar a, eh, manteniendo el modelo de calendario programado versus calendario ejecutado, o sea, las dos cosas al tiempo, ¿no es cierto? Y llegó un momento en que nosotros dejamos uno y continuamos con el otro. Entonces les voy a mostrar rápidamente de en qué consiste este modelo de formatos. Yo les quiero contar muy rápidamente lo siguiente. Eh, yo, yo, obviamente, no puedo puntualizar al, al, al mínimo detalle porque me cuesta, me cuesta mucho trabajo, no, no lo puedo hacer en este momento, pero con la idea que les voy a compartir, yo creo que ustedes van a entender. Eh, e incluso se pueden llegar a ver reflejado en alguno de los procesos, incluso algunos de los procesos lo pueden utilizar. Cuando entra un proyecto, a ver, estos eran formatos en papel. Yo mandé a hacer millones de pesos en formatos, millones de pesos en formatos, porque eran un montón de formatos, eran 16 formatos, una cosa así, y cada formato se había mandado a imprimir eh, mínimo mil, eh, mil, eh, mil impresiones de cada formato, mínimo. Entonces, creo que fueron 2.000 por cada formato. Entonces eran 2.000 por 16 formatos o 17 formatos. Claro, ustedes van a decir, no es muy ecológico, no me, importaba la, no me importaba en ese momento. Yo no quería, en ese momento el medio ambiente y todas esas vainas no me importaban, porque yo lo que quería era que mi, mi proyecto de empresa funcionara bien. Entonces, eh, en, ese, en ese sentido, eh, cuando un proyecto llegaba a la agencia, nosotros generábamos un pasisalvo salvo financiero miren desde donde arranca entonces teníamos eh, no es el formato que están viendo no voy a no les voy a colocar los 20 formatos o 16 o 17 formatos pero había un pasisalvo salvo financiero eso qué quiere decir que la empresa la empresa generaba un pasisalvo financiero para que el proyecto pudiera entrar a producción. Pero antes del pasisalvo financiero estaba este formato, que es o un contrato con el cliente o un acuerdo de trabajo. Entonces, miren que son formatos incluso hasta bonitos. Son formatos hasta bonitos donde... donde eh, donde eh, se hace un acuerdo, en este caso, por ejemplo, se hace un acuerdo de trabajo, tal empresa con tal fecha, por medio de la presente, damos aprobación, autorizamos el inicio del desarrollo de los siguientes proyectos. Entonces, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, y eh, hay algo que dice resumen de inversiones. Entonces, toda la descripción del proyecto con su valor, toda la descripción del proyecto con su valor. Este formato tiene dos hojas, les estoy mostrando solamente una. Entonces, tenemos un pasisalvo financiero, tenemos un eh, contrato o un acuerdo de trabajo entonces escuchen escuchen cómo funcionaba esta metodología porque puede ser muy loco pero a mí me funcionó espectacular entonces qué fue lo que nosotros hicimos cuando un proyecto eh, en la en la entrada o en la, en, la, en la recepción de la agencia habían unas carpetas de colores carpetas físicas de plásticas de colores cuando un proyecto entraba la persona a cargo generaba el acuerdo de trabajo y lo metía dentro de la carpeta entonces la carpeta rosada transparente tenía un, eh, una, una primera hoja que era muy visible que decía página web don Pedro Pérez, ¿no es cierto? Y detrás de esa hoja que tenía el título del proyecto estaba el acuerdo de trabajo o el contrato, estaba el pasisalvo financiero. Entonces, el, 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 esa carpeta iba eh, patinando por los diferentes puestos de trabajo. Eh, en la agencia. Entonces pasaba del puesto uno de la persona uno, la primera persona que intervenía en el proceso de producción, que era por decir algo la persona que generaba el acuerdo de trabajo y ella lo adjuntaba. Y se lo pasaba a la segunda persona, que era la que debía generar el pasisalvo financiero y lo adjuntaban. Y de esa manera el proyecto iba pasando de manos, de manos en manos, hasta que el proyecto llegaba a producción. Ojo con esto. Entonces... En producción, miren este formato, esto es un formato de producción, pero esto es un formato de producción de hace un montón de años, o sea, yo casi no los encuentro, estaban en el San Alejo, estos estaban en, en las, esas cajas en el San Alejo, en el apartamento, por allá, arrumadas esas cajas, tuve que ir a rescatarlos, entonces, eh, en producción... Esto es una orden de producción y ahorita se van a dar cuenta cómo son las órdenes de producción hoy. Esto es una orden de producción y miren en la parte de arriba que dice orden de producción número y estaba... Eh, la impresión está, eh, estaba eh, estaba numerada 0255 fecha de la orden de producción quién entrega la orden de producción la empresa para la cual se genera la orden de producción qué proyecto qué proyecto estamos liderando eh, el nit de la organización la dirección el contacto los teléfonos el material que el cliente entregó si el material es completo o no es completo se chulea y las características de la orden de producción y en la parte de abajo si ustedes se dan cuenta hay un calendario desde el número 1 hasta el 31 entonces eh, el día que la orden de producción se generó se chulea o se le coloca una X entonces miren otro formato que pasaba de manos de mano en mano esto ya era en la parte de producción de la pequeña empresa les pido que me confirmen que me estén escuchando, que me estén escuchando bien, por favor, y que me den sus apreciaciones a través del canal, si fuera posible. Entonces. Eh... Entonces, miren, miren que hay otro formato que es producción. No, no, no están todos los formatos. Les estoy mostrando algunos formatos estratégicos. Entonces, ya tenemos una orden de producción. Ahora tenemos un formato que se llama seguimiento a órdenes de trabajo o u órdenes de producción. Nosotros teníamos órdenes de trabajo y órdenes de producción. El objetivo de las dos era completamente diferente. Pero había un solo formato que nos permitía hacerle. Eh, hacerle seguimiento a las órdenes de trabajo o a las órdenes de producción. Este, estos formatos son viejísimos, viejísimos, viejísimos. Yo estoy tratando de recordar cómo era que los utilizábamos en esa época. Entonces, miren esto. Este formato eh, es un formato de seguimiento. Entonces, fecha eh, y fecha. Día, mes y año. Tiene si es una orden de trabajo o una orden de producción. Uno chuleaba, la persona que estaba a cargo chuleaba o le colocaba una X, eh, a, le colocaba en X, una X si era una orden de trabajo o una orden de producción. Por acá me preguntan cuando hablas de y salvo financiero, ¿te refieres al anticipo? Eh, no necesariamente, no necesariamente, dependiendo, dependiendo de el tipo de negocio que hayamos hecho. O sea, para que un proyecto pueda dar inicio, tiene que haber un pas y salvo financiero. O sea, un comprobante, un comprobante que da el departamento eh, eh, o la persona a cargo de las finanzas de que autoriza, autoriza eh, o financieramente nosotros podemos soportar ese proyecto. Entonces, las pequeñas agencias... Eh, tienen que pedir ese ese, ese ese anticipo para poder soportar o para poder financiar el proyecto entonces el anticipo, el anticipo que el cliente dio eh, genera un pasisalvo salvo financiero y hay otro tipo de otro tipo de empresas que no necesitan o que no necesariamente requieran ese, ese anticipo para poder generar una, un pas y salvo financiero o sea que, que, que autoriza, o sea, que, que garantiza o que dice, señores, nosotros como empresa, financieramente sí somos capaces de soportar, ya sea con ese anticipo o sin el anticipo, esta operación o este proyecto de este cliente. Entonces, volviendo a este formato que es el de seguimiento de órdenes de trabajo y de producción, eh. La persona de diligencia si es una orden de trabajo o una orden de producción y le asigna un consecutivo. Este ya no, eh, perdón, un número. Este ya no viene eh, eh, enumerada por máquina, sino que había que hacerlo manual. Dice qué empresa, eh, bueno, eh, eh, qué proyecto, eh, qué módulo, etcétera, etcétera, la fecha. Entonces aquí está. Eh, como es un, un seguimiento, entonces la fecha del seguimiento y el estado. Entonces, si es eh, asignado, si es eh, cancelado, bueno, hay unas convenciones ahí eh, que están en la parte de abajo registradas. Entonces, es eh, en análisis, en desarrollo, en ajustes, en control de calidad, en aprobación final o eh, en entrega de archivos fuente, por ejemplo, en el caso de, de, de todo lo gráfico. Entonces, eh, eh, se, se generan unas observaciones y se asigna un responsable. Entonces tenemos un proyecto, permítame un segundo, un proyecto que tiene paz y salvo financiero, que tiene el contrato o que tiene el acuerdo de trabajo y los demás documentos que no tengo en este momento acá, que tiene una orden de producción y que tiene unos, eh, unos seguimientos a la orden de producción, ¿no es cierto? Que están eh, eh, todos grapaditos, pegados, un documento detrás del otro, dentro de esa carpeta transparente que está en las manos en ese momento de la persona adecuada. Por ejemplo, si el ejecutivo necesita, el cliente pide alguna información en ese momento, pide una información. Eh, o el ejecutivo tenía que atiende al cliente te, o que atendía al cliente tenía una inquietud eh, o no estaba claro de algo que el cliente estaba diciendo, le pedía producción, préstenme un momentico la carpeta que necesito hablar con el cliente. Pedía la carpeta y con esa información que estaba en la carpeta, eh, el ejecutivo tenía o debía tener todos eh, los argumentos suficientes y necesarios para poder eh, subsanar esas solicitudes. Qué buen formato práctico para ese momento. Pero no solamente para ese momento, eh, Ricardo, es muy probable que para muchos hoy, las metodologías que yo utilicé hace 10 años o más puedan ser útiles hoy. Bueno, eh, entonces, claro, este formato es un formato que nos ayuda a tener un control sobre, sobre aquello que se, se, se mete en producción. Bueno, les estoy mostrando un formato que se llama control de horas. Este formato generó mucha controversia, mucho malestar, porque eh, es un formato a través del cual la persona que participa dentro de un proyecto reporta las actividades con fecha y hora. Entonces, por ejemplo, a los creativos gráficos eh, o a los creativos en general eh, no les gusta esto. No les gusta esto, se sienten muy controlados, se sienten vulnerados se sienten violados, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, este formato no fue muy bien recibido, pero literalmente me importó un carajo y lo implanté, porque yo estaba eh, implementando una metodología y la metodología tenía, tenía que eh, operarse completamente para entender qué funcionaba y qué no funcionaba, ¿no es cierto? Y qué se podía corregir y qué definitivamente se podía mejorar eh, o que se tenía que descartar. Entonces, claro, eh, estaba el nombre de la persona, estaba el cargo, estaba la empresa para la cual estaba trabajando, el proyecto, el módulo, eh, las observaciones y el tiempo en horas y minutos que le había tomado esa tarea. Entonces, imagínense un creativo gráfico, por ejemplo, haciendo ajustes ajustes para tal cosa, cuánto me demoré, 15 minutos, eh, correcciones de no sé qué, cuánto me demoré, 30 minutos, eh, el diseño de un flyer de 4x4 eh, con estas características, con ilustración, eh, bueno, etcétera, etcétera, cuánto me demoré, 3 horas, 4 horas, todo lo que tenía que reportar y en la parte de abajo podía hacer eh, generar unos, unos eh, comentarios, unos comentarios. Eh, unos comentarios relacionados pues como con el tema de la producción, ¿no es cierto? Entonces, este es otro formato que pues definitivamente implementamos y en cierto momento eh, generó controversia, pero vuelvo y le repito, me importó muy poquito. Eh, por acá me dice Alexander, es cierto, a mí me toca usar uno de esos. Ok, perfecto, fantástico. Estamos hablando de formatos que utilizamos nosotros hace 15 años y, 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 y los pensamos también, que seguramente muchos otros han pensado algo parecido y tienen formatos parecidos. Bueno, señores, presten atención a esto. Este formato se llama el formato de modificaciones o IO de adiciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se generan modificaciones o adiciones, o sea, reprocesos. Eh, había un formato para eso. Entonces, nos inventamos hasta formatos que eran muy complicados de manejar y que nos volvían la o sea, que tuvimos que suprimir porque nos volvió esto muy burocrático toda la operación de producción. Entonces, eh, yo tenía, por ejemplo, en esa época empleados que eran muy quisquillosos. Entonces, le pasaban la carpeta y él devolvía la carpeta a la persona la que se la había dado porque faltaba algo. No, mire, qué pena. Porque esas eran las órdenes, esas eran las instrucciones nuestras. Y es, si la carpeta no tiene todo, usted tiene que devolvérsela y la persona tiene que seguir el hilo, ir devolviendo, devolviendo hasta que lleguemos a la persona que era responsable de ese formato. Entonces, imagínense lo bonito y lo complicado también, ¿no es cierto? Bueno, eh, hay otro formato que se llama el formato de actas. Entonces las reuniones tienen actas, las reuniones dentro de la agencia tienen actas, las reuniones con el cliente tienen actas, las reuniones, la re todo lo que sea eh, eh, documentable en actas eh, eh, utilizaba, se utilizaba con este formato. Entonces este formato tenía un número de acta en la parte de arriba. Imagínense la carpeta. La carpeta podía llegar a tener 10, 15 hojas, 16, 17 hojas. Pero cuando uno archivaba un proyecto, archivaba realmente un proyecto. O sea, uno archivaba un montón de información eh, eh, metodológicamente documentada con base en un modelo construido, pensado en, en, en esto: en. ¿En qué estaba pensado este modelo? Les vuelvo y les repito: este modelo estaba pensado, o ¿qué era lo que buscaba este modelo? Este modelo buscaba seguir unas etapas lógicas, dejar constancias, probar un modelo, mejorar un modelo y convertir ese modelo en software. Entonces, claro, este formato tenía el número de acta. Tenía eh, en la empresa para la cual eh, se estaba documentando el proyecto, el asunto, la fecha en día, mes y año, la hora de inicio, la hora de fin, los asistentes. Entonces, los asistentes por nuestra empresa y los asistentes por la empresa del cliente o por la empresa, por ejemplo, un proveedor, un proveedor de impresión, un proveedor de televisión, un proveedor de radio, un proveedor de creatividad, un proveedor de lo que sea, ¿no es cierto? Eh, o un partner. Eh, to, todas esas reuniones se documentaban, entonces no, esto, esto, esto venían como en blogs, estos formatos, los formatos tenían blogs, entonces cuando un ejecutivo salía de la agencia una reunión, salía con ese blog entre el bolso, un blog o sacaba tres o cuatro hojitas o las metía en una tablita, una de esas tablitas con clip, con gancho, ¿no es cierto? Entonces, eh, entonces... Eh, es que estoy leyendo los comentarios que hacen y me, 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 me dan ganas de responder, pero no lo voy a hacer, pues responder es, es que son cosas muy evidentes, muy obvias. Bueno, eh, entonces imagínense esto. Eh, se, se salía de la oficina o en la oficina nos reuníamos y eh, se documentaba esto, asistentes por la empresa y asistentes por nuestra empresa o por la agencia. También la agenda, entonces habían ítems, seis, seis espacios para colocar la agenda. El resumen de la reunión. Eh, se adjunta un documento a esa reunión, sí o no, se chulea. Y las tareas que genera la reunión, tarea 1, con el responsable, con fecha de entrega, día, mes y año. Tarea 2, con el responsable, fecha, día, mes y año. Y así, ¿ok? Eh, y a lo último, a lo último estaba. La próxima reunión, día, mes y año, con hora y lugar de la próxima reunión. Estos formatos estaban muy bien pensados para la época, porque esto prácticamente era como tener un, un tablet o un celular con lápiz, una cosa así. No teníamos eso en esa época, ¿no es cierto? Entonces, este no era, era nuestro tablet, ¿no es cierto? Cada, ca, incluso a cada empleado le damos una tabla de esas transparentes rosada, porque todo lo nuestro era rosado, sigue siendo rosado, rosada con gancho y. Cada persona tenía que eh, tener sus formatos, pues, eh, eh, o, o los formatos que tenía que trabajar, que estaban por fuera de procesos, por ejemplo, los tenía ahí. Bueno, señores, eh, incluso tenía una nota que decía transcurridos dos días sin comentarios a la información registrada en el presente documento. Esta se da por aprobada. Nosotros habíamos pensado muy bien, muy, muy bien cada cosa. Por eso estos formatos estaban muy bien diseñados, muy completos. Bueno, entonces. Yo les estoy diciendo, teníamos 16 formatos, 15 formatos, habían formatos para, para todo, para todo, y habían formatos que nunca se usaron y que costaron mucho dinero. Pero no importa, porque definitivamente esto nos enseñó, esta era la evolución de un modelo metodológico y la evolucionamos en el papel. Y lo que yo me soñé es, si esto me funciona en el papel, voy a desarrollar un software. Entonces, después de esto... Yo empecé a desarrollar mi propio software hasta que empecé a encontrar software que ya existía y que era freemium o que era free o que era premium, pero que me costaba mucho menos pagar los 10 dólares el mes a desarrollar el software propio, ¿no es cierto? Entonces... Eh... Entonces, bueno, estos son modelos, estos son formatos muy antiguos. Ahora miren formatos modernos. Estos formatos no los usamos, estos formatos los creamos para compartirlos con personas, con personas a quienes sí les pueda funcionar estos formatos. Entonces, este formato es un formato de este año o del año pasado. Es un formato que se llama plano control proyecto. Entonces, un proyecto tiene objetivos, documentelos. Un proyecto tiene argumentos, documentelos. ¿No es cierto? Y tiene unas fechas, unas fechas en las cuales usted programa las actividades. ¿No es cierto? Entonces, tenemos en la parte de arriba calendario programado y en la parte de abajo calendario ejecutado. ¿No es cierto? Calendario programado en gris y amarillo y calendario ejecutado en rosado y en... Eh, y en eh, lila o moradito, que no recuerdo, no veo bien qué color es ese, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eh, claro, uno empieza a sacar flechitas hacia arriba y hacia abajo y empieza a documentar calendario programado contra calendario ejecutado. Después de más de 10 años, este formato sigue vivo en nuestra empresa. Esto no lo usamos nosotros, lo, lo creamos para compartir, pero no lo estamos utilizando realmente. Tenemos otro formato que se llama plano control campaña. Una campaña tiene objetivos, una campaña tiene argumentos, mucho más que eso, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo mismo. O sea, miren que se cambia solamente el solamente cambia el título, ¿sí ven? Porque es lo mismo, es un plano control proyecto pero de campaña. Y es exactamente lo mismo, ¿por qué? Porque hay momentos en los que en las pequeñas agencias eh, se hace planeación, pero no se cumple la planeación porque no la tenemos visible, porque no la vemos todos los días. Entonces, imprima este formato, péguelo en una pared, ¿no es cierto? Y si no tiene 30 proyectos al mes, le puede funcionar. Eh, o 30 clientes a los cuales ten, para los cuales tenga que desarrollar proyectos todos los días. Señores, espero que, eh, o le, perdón, les pido que por favor a través del de chat me compartan sus opiniones o a través de, de, de la herramienta que tenemos ahí, me compartan sus opiniones acerca de, de esto que les estoy mostrando en este momento, porque pues eh, para mí es muy valioso el feedback con ustedes. Bueno, señores, ¿qué más tengo acá? Ah, bueno, tengo otro formato que es moderno, es un formato de... Al año pasado, hace dos años, este formato se llama Mis preguntas. Este formato lo creé porque. Estos conceptos que aparecen en la parte de abajo, yo los construí y con base en esos conceptos construí este formato. Y es: ¿somos lo suficientemente inquietos y decididos para llegar hasta las últimas consecuencias de nuestras preguntas? Porque es de esta manera como adquirimos conocimiento y podemos hacer que este, o sea, el conocimiento, se convierta en un arma, en un escudo o en un salvavidas. Si nos hacemos buenas preguntas, vamos a tener siempre buenas respuestas. Por lo tanto, necesitamos un lugar donde documentar las preguntas. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a documentar las preguntas en post-its, en hojitas, en el tablet, en una plataforma en internet, en Google Keep, en, eh, en el del Elefantico Verde, en vaya unas, en, en Wonderlist, etcétera, etcétera. llega un momento en que uno no sabe dónde están y se perdieron. Y las buenas preguntas nos permiten encontrarnos de cara a cara, frente a frente, face to face, eh. eh contra o frente a una buena respuesta. Entonces, por lo tanto, este formato es bien chévere, es bien interesante. ¿Por qué? Porque se documenta la pregunta y se rellena con color los corazoncitos. Cinco corazo, corazones, una pregunta muy importante. Hasta un solo corazoncito o hasta cero corazoncitos rellenos. ¿No es cierto? Este formato es bien interesante eh, y es un formato reciente. Y eso muestra o demuestra que mi intención siempre ha sido la de documentar, siempre ha sido la de construir o desarrollar eh, modelos metodológicos que nos permitan a nosotros cada vez hacer las cosas mejor. Eh, y es algo en lo que yo estoy capacitado eh, porque lo he hecho durante muchos años y es eh, eh, construir modelos de pensamiento que puedan implementarse en escenarios de marketing, en escenarios de creatividad, en escenarios de producción, en escenarios comerciales, en casi cualquier escenario porque todo lo construyo yo en mi empresa, todo lo he construido yo en mi empresa. ¿No es cierto? Todos esos modelos de pensamiento que al final terminan siendo... Eh, eh, Afectando los procedimientos y los modelos metodológicos dentro de la organización, para cualquier cosa. Bueno, por aquí me dice eh, Mónica Cuervo, me dice: genial, la organización, formatos, cronograma de una agencia es determinante en el desarrollo de cualquier trabajo creativo. Claro que sí, para los freelancers también, para los freelancers. Y, y les voy a dejar algo sobre la mesa, y es: no piensen solamente esto de cara a ustedes mismos como organización o como freelancers. Piensen lo que el cliente puede pensar de usted al verlo súper organizado, súper metódico, súper juicioso, súper cute. El cliente va a pensar algo muy bueno. Esto, no, esto es para usted, o sea, esto es hacia adentro, pero también hacia afuera. Entonces, si usted tiene un lindo modelo, si tiene un lindo proceso que funciona muy bien y que aparte de eso está bien presentado, bien vendido, ¿por qué el cliente no lo puede conocer? Claro que lo tiene que conocer. Claro que el cliente, porque el cliente ya lo vive todos los días, pero el cliente lo tiene que conocer, que el cliente se imagine cuando está hablando con el ejecutivo que está rellenando un formato con corazoncitos. ¿Por qué? Porque usted le mostró a él el formato y el cliente se enamoró, dijo, venga, eso es una berraquera, eh, eh, y el cliente se lo imagina a usted o al ejecutivo con el que está hablando por teléfono, diligenciando un formato lleno de corazoncitos. Bueno, señores, incluso les agradezco muchísimo los comentarios que me hacen o, o la participación que ustedes tienen a través de la plataforma, y yo siempre he dicho que me importa muy poquito si es una, dos o cien o mil personas. Al final, los videos terminan siendo muy vistos o vistos por muchas personas. Eh, entonces, eh, pero me gusta mucho real time. Lo que pasa es que yo entiendo también que hoy es viernes, que son las 8 de la noche y que pues eh, son chicos de 20 años que quieren salir a loquear por ahí también. Entonces, bueno, miren esto. Esos formatos que yo les muestro generan informes. Yo no les puedo mostrar la mil y una opción que hay de informes. Pero esos formatos generan informes, entonces informes de rendimiento de un empleado. Imagínense qué maravilla uno poder tener el informe de rendimiento de un empleado. Entonces, este, este tipo de, metodología, la metodología basada en formatos nos permite generar informes de rendimiento de empleados, pero no es la única metodología que lo hace. Casi todas permiten hacerlo, pero esta, esta específicamente está pensada para eso. Bueno, eh, entonces les pido que por favor me compartan, eh, me compartan su opinión sobre este, eh, este modelo metodológico que, que es eh, uno de tantos modelos metodológicos que, eh, que yo fui construyendo con el tiempo. Estoy hablando de, desde los 90, desde 1994 hasta hoy. Eh, si usted mira lo que yo he hecho, usted puede decir ah, pero eso existe, sí, viejo, pero yo leo esto, yo lo implementé en 1998, esto lo implementé en el 2001, esto le y esto lo, y como todo lo que nosotros hacemos, nosotros no necesitamos un creativo no necesita copiarle a nadie. Un creativo, un creativo no necesita copiar, incluso casi ni siquiera necesita de las ideas de otros, porque ya está muy complicado con sus propias ideas, miles, millones de darle orden, de entender cuál es viable, cuál es no, en qué contexto es viable, cómo la hacemos viable, si no es viable, pero es una buena idea. ¿No es cierto? El creativo ya tiene eh, su complica en la cabeza, como para tener que copiarle a alguien o retomar algo de alguien. No, la cabeza nuestra nos estamos bañando, nos estamos estropajeando por la mañana y fluyen, fluyen, fluyen las ideas. ¿No es cierto? Entonces, no, no, hay que, no hay que copiarle a nadie ni nada de eso. Eh, bueno, señores, entonces, hay un modelo, un modelo metodológico que se llama el tracking del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Los modelos anteriores me mostraron que yo necesitaba tener un control, un control del tiempo que mi equipo estaba invirtiendo en tal o cual actividad para entender cuánto me estaba costando esa tal o cual actividad. Vuelvo y le repito, yo necesitaba controlar los tiempos de producción para controlar los costos de producción. Yo necesitaba saber cuánto me costaba cada empleado. Yo necesitaba saber cuánto me costaba eh, eh, hacer un afiche con tales o cuales características. Yo necesitaba saber cuánto me costaba hacer un flyer 4x4 eh, con ilustración y con estas características, ¿no es cierto? O un sitio web con estos niveles de navegación y estas características. Entonces, eh, por eso. Me enfoqué mucho. Primero, en la metodología anterior tenía el formato de tiempo, de reporte de horas, y eso era un dolor de cabeza. Entonces, como era un dolor de cabeza, tener que diligenciarlo. Yo implementé una herramienta en esa época que se llamaba Cloaking It. Yo creo que esa herramienta existe todavía. Permítanme un segundo, yo les muestro. A ver si. Cloaking it. Amarilla. Me acuerdo que la página es amarilla. Y es horripilantica. A ver, aquí está, Cloaking It. Bueno, no era amarilla, <laughs> era la naranjita, pero, pero es de la familia. Eh, esta herramienta, yo la estoy viendo exactamente igual que hace 10 años, o yo no sé hace cuánto tiempo utilizamos esto. Eh, además, lo que más me llamó la atención es que dice, and it's free, y es gratis. Y, y en esa época estábamos, eh, habían muy pocas herramientas de este tipo de pago, todo era gratis. O sea, estoy hablando de una época muy bonita. <laughs> ya eso no es así. Eh, ya todo es de pago o es freemium, ¿no es cierto? Pero en esa época todo era gratis y miren que después de quién sabe cuántos años esto sigue siendo gratis. Entonces, esta herramienta tenía, yo no voy a entrar a la herramienta, qué dolor de cabeza esto. Yo simplemente, bueno, incluso podemos entrar a los screenshots. Miremos los screenshots, esto, uy, fue pucha, yo me estoy devolviendo un montón de años acá. Ah, pero no sé, les puede dar clic. Bueno, ahí se puede ver un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Esta herramienta era un gestor de tareas, literalmente un gestor de tareas. Pero lo lindo es que uno podía crear proyectos. Entonces uno creaba un proyecto y vinculaba todas las tareas al proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Uno creaba un proyecto, vinculaba las tareas y asignaba las tareas a los empleados. Por categorías. Entonces, ¿qué pasa? Uno crea un proyecto, por ejemplo, de página web y tiene cuatro fases. Entonces, uno crea un proyecto por cuatro fases, vincula a las personas que intervienen en el proyecto, crea todas las tareas del proyecto y se las asigna al empleado al que le corresponde la tarea. Entonces, eh, la, <laughs> el dolor de cabeza de los empleados es que si ustedes miran bien, incluso aquí no se ve bien, permítanme, yo me devuelvo al homepage. Bueno, vamos a ver si yo puedo hacer un zoom, control más, control más. Ahí se va a pixelar la imagencita, pero aquí podemos ver algo muy chévere y es que la tarea tiene un relojito. Yo me estoy acordando, esto debe tener 10, pues 10 años que, que implementamos esto, seguramente. Eh, cada tarea tiene un relojito enfrente. Entonces el empleado, cuando se sentaba a trabajar en esa tarea, le daba clic al relojito y empezaba a correr un cronómetro. Entonces, por ejemplo, eh, Mónica, que la estoy viendo aquí en pantalla en este momento, Mónica Cuervo. Entonces yo le asigné una tarea a Mónica Cuervo. Mónica Cuervo empezó a trabajar y en el momento en que empezó a trabajar, prin, le da clic al relojito y empieza a correr un cronómetro. Pero yo llamé a Mónica a mi oficina. Oye, Mónica, ¿puedes venir a mi oficina un momentico? Entonces Mónica le vuelve y le da clic al relojito y se pone en pausa. Y va a mi oficina, ta, 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 ta vuelve a la actividad y vuelve y le da clic retoma donde había quedado. Si le vuelve y le da pausa y la persona se va y deja eso para el otro día, busca la tarea y le vuelve y le da clic y le fractura ese tiempo en días. Entonces, invirtió tanto tiempo en tantos días o en tantas jornadas. Entonces, yo les voy a contar algo que sucedió y que seguramente ustedes conocen de memoria y es, usted a un creativo gráfico lo pone a hacer esto y se enloquece o a un creativo de cualquier cosa. A, a, a contar los minutos y los segundos. Se empieza a llenar de angustia, se empieza a llenar de ansiedad, se empieza a llenar de motivos como una niña chiquita, eh, como, una, como una niña princesa teenager. Y, y llega un momento en que llegan, llegan a la oficina de uno, cuatro o cinco de ellos, a decir, venga, Carlos. <laughs> esa metodología del relojito nos está enloqueciendo, no queremos más eso, no queremos que nos cuenten los minutos y los segundos como si fuéramos un taxi, ¿no es cierto? No queremos esto. Entonces, eh, este modelo metodológico, el, de, el, de, el modelo metodológico del tracking de tiempo, básicamente lo que buscaba, que fue lo que yo les dije al principio, era tener un mayor control sobre los tiempos de entrega de las personas. Eh, y un control sobre los costos, porque si yo sé cuánto tiempo se toma hacer un flyer con tales y tales características, o una página web, o tal o cual actividad, yo puedo costear esa actividad y, y, y entender realmente cuánto me está costando, porque incluso con las pequeñas agencias pasa algo muy particular y es que cobran, eh, cobran algo, o sea, cobran, por decir algo, un millón de pesos por una página web, y cuando sacan costos entienden que ese. Ese millón de pesos que la página web les cuesta 850 mil pesos la producción. Entonces, ¿cuánto están ganando? 150 mil pesos están ganando. ¿No es cierto? Entonces, esta metodología me permitía a mí, me permitía a mí eh, eh, llegar a ese nivel de precisión, ¿no es cierto? Y ojo con esto. Esta metodología a nosotros nos permitió estandarizar procesos y crear una tabla de tiempos y movimientos. Esa, esa, esta metodología me permitió a mí crear una tabla, por ejemplo, la tabla, el tarifario, el tarifario de la agencia basado en costos de producción. ¡Wow! ¡Fantástico! Entonces, que es lo que hacíamos nosotros? En una tabla de Google Drive, en una pestaña, creábamos los costos, de, sacábamos los costos de producción. Y después, en el tarifario, el tarifario tenía un ítem, una tabla dinámica, obviamente hablando de Excel y esto, una tabla dinámica que tenía un ítem que se llamaba eh, costo y había otro ítem que se llamaba utilidad esperada. Entonces, eh. eh Teníamos los costos, sabíamos que eso nos costaba 800 mil. El precio de venta al público era tanto y la utilidad esperada era tanto. Entonces, uno le metía la utilidad esperada y él le daba el precio de venta al público basado en costos de producción y, obviamente, en la utilidad esperada. Eso era fantástico. Esto, esto nos sirvió para eso, fue un dolor de cabeza. Por acá, Alexander dice: el dolor de cabeza de solo verla, claro, pero eh, no, no es. Eh, esto es un proceso muy bonito que les estoy compartiendo y es incluso muy privado nuestro, pero esto puede ser útil para alguien, por eso lo estoy haciendo. Si no fuera útil, yo tengo muchas cosas que hacer y no me pongo a, a pendejear haciendo videoconferencias video, video de cosas, ¿no es cierto? Bueno, señores, entonces, eh, este, este, este tercer eh, escenario el, del tracking del tiempo, pues nos dejó muchas cosas buenas. Nosotros ya no controlamos eso. Ya no lo controlamos de esa manera. Siempre en una agencia se controla el tiempo. Siempre. Pero no con el relojito porque es un dolor de cabeza. Regáleme un segundo, tomo algo. Tomo, tomo algo. Bueno, tenemos un siguiente escenario que es el escenario de las tablas de Google Drive. Entonces, miren a, a, más o menos a qué época nos estamos remontando. Esas tablas de Google Drive lo que buscaban era tener toda la operación en un solo lugar. Yo no les voy a mostrar esas tablas porque son unas tablas gigantes de mentes. Les voy a mostrar una sola tablita. Entonces, esas tablas eran gigantes, eh, pero nos permitían tener toda la operación en un solo lugar. Tener el control sobre los detalles, la accesibilidad. O sea, poder estar en otra ciudad, en un computador que no es el de uno y poder acceder. Y el trabajo colaborativo. Entonces, parenle bolas a esto que les voy a mostrar. Si hay un venezolano, pues eh, va a entender el par de le bolas diferente. Pero, a ver, miren, miren esto que les voy a mostrar que es bien interesante. Entonces, esta tabla que les estoy mostrando aquí, permítanme un segundo, yo voy a cerrar el clocking it este que, que ya, ya no lo necesitamos aquí. Entonces, parenle bolas a esto. Esto es una tabla, una tabla de producción de control de producción. Esto es una tabla de control. La operación comercial debe tener un control, o sea, un monitoreo, un formato que nos permita monitorear la operación comercial. Eh, la, la producción tiene que tener un formato de control, tiene que haber un formato de control. El formato de control nos permite eso, controlar. ¿No es cierto? Entonces, esto es un formato de control. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, miren el formato, este es un formato específico. Entonces, este formato tiene unas convenciones, tiene un, un semáforo. Este semáforo tiene, eh, permítame un segundo, yo leo unos comentarios que me están haciendo, ja, 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 clic al relojito y al baño. <laughs> bueno, eh, he entregado. No, porque eh, eso, eso por ejemplo, que dice Ricardo Telly, nosotros no lo... Pues, cuando un empleado le daba clic al relojito y se iba al baño, y nosotros veíamos que para una, cara, una pieza como esta, que nosotros ya sabíamos que se demoraba dos horas, este man se había demorado cuatro horas, yo a ese empleado no lo quiero tener en mi empresa. Se demora cuatro horas en algo que normalmente nos demoramos una hora y media o dos. Entonces el relojito y el baño no servía, por lo menos conmigo no servía. Entonces acá en este formato tenemos un... Eh, un semáforo, un semáforo en verde entregado, pendiente en azul, eh, eh, sea, eh, rosadito revisado, eh, calificado, eh, perdón, ca en calificación amarillo, cancelado, eh, rojo y fuentes, en entrega de fuentes eh, en naranja. Esto es para un creativo gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos el estado del proyecto, está pendiente, el cliente, el proyecto, la pieza o la acción de comunicación y mercadeo, el link a la plataforma de producción. O sea, la, este es un formato de control y todo el día a día queda en la plataforma de producción, que es lo que les voy a mostrar más adelante, ¿no es cierto? Entonces, el link a la plataforma de producción directamente a esa orden de producción, ¿no es cierto? Eh, el deadline de la orden de producción, o sea, cuándo tienen que entregar esta orden de producción. Eh, cuando se entregó, el tiempo utilizado y el promedio. Nosotros generamos un ranking de calificaciones, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no es cierto? Entonces, eh, cuando un, eh, el trabajo de una persona está calificada como 5, es perfecto. Yo les voy a mostrar eso más adelante. Cuando está calificado con otro numerito, eh, significa algo. Entonces, al final, cogemos a este empleado y le promediamos todas sus órdenes de producción, tiene una calificación. Si el empleado logra un rango se le da una bonificación económica. Si no logra el rango, pues simplemente eh, pues no la tiene. Y si el hombre está en un rango muy bajo, eh, eh, queda en observación para, para, para que no trabaje más con nosotros, ¿no es cierto? Hasta que se... Se le da un periodo de, de, de tiempo para que suba su nivel, ¿no es cierto? Bueno, y esto tiene un montón de cosas, porque, por ejemplo, si esto es un diseño, es un rediseño, es un ajuste, es una adaptación, eh, está en un proceso de carga de archivos, eh, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un formato y este formato tiene muchas más cosas. Entonces, eh, porque tiene varias pestañas, ¿no es cierto? Entonces, permítame un segundo. Entonces, esta, este. Esta metodología de las tablas eh, en Google Drive o en donde sea eh, que las quieran llevar nos permitió o nos ha permitido tener toda la operación en un solo lugar, el control sobre los detalles, la accesibilidad y el trabajo colaborativo. Esto es maravilloso. O sea, es una metodología que realmente, pero es un mecanismo de control. O sea, la producción no se registra ahí, el día a día de producción no se registra ahí, es un mecanismo de control. Ok, entonces, eh, claro, en esa época cuando empezamos a implementar este, esta, esta, esta herramienta no teníamos una plataforma de producción, entonces nosotros seguíamos utilizando otras herramientas y la tabla, ¿no es cierto? La tabla era el apoyo o el mecanismo de control para la herramienta que estábamos utilizando en ese momento, entonces, eh, entonces bueno, eh, la cosa fue evolucionando, eh, fue evolucionando al punto en que nosotros, eh, Desarrollamos otra metodología, otro modelo metodológico que era la gestión de proyectos mixto. Entonces, descubrimos un montón de herramientas. Yo he probado todo lo que ha salido, todo. Y me quedé con una herramienta después de Cloaking It, eh, habiendo probado todo lo que salió, me quedé con una herramienta que se llamaba o se llama TeamLab. Es una herramienta muy buena. Hay much... Hoy en día, señores, estoy hablando de cuando Tim Lab nació hace años. Esto tiene por lo menos, no sé, debe tener por lo menos unos ocho años esta metodología. Eh, eh, o siete o seis años, una cosa así, ¿no es cierto? Descubrimos Team Lab y nos quedamos con Team Lab. Team Lab nos permitió eh, eh, trabajar de una forma muy, muy, muy organizada. Entonces, esa gestión mixta de proyectos eh, utilizaba un formato, un formato de control y los ca calendarios y la herramienta, la herramienta Team Lab. El Team Lab tenía su propio calendario y todo esto. Entonces, eh, esta herramienta, perdón, esta metodología que buscaba, buscaba trabajo colaborativo, hacer más partícipe al cliente de los procesos, incluso los objetivos pueden ser acumulativos, porque una, eh, en, en, en esta fase 6 nosotros estamos arrastrando eh, objetivos de la fase 1, ¿no es cierto? Eh, prote, protegerse del cliente, cumplirle al cliente, seguir unas etapas lógicas, da, eh, dejar constancias, probar un modelo. Eh, mejorar un modelo, eh, tener un mayor control sobre los tiempos de entrega, eh, bueno, eh, eh, tener toda la operación en un solo lugar, eh, el control sobre los detalles, la accesibilidad, el trabajo colaborativo y los propios de, de, la, de la fase puntual, que eran el trabajo colaborativo y hacer más partícipe al cliente de los procesos. Entonces, eh, la herramienta TeamLab, yo obviamente yo aquí no, no voy a profundizar más porque sería, eh, pues, sería muy eh, dispendioso, eh, pero permítanme un segundo, incluso miren que yo, yo todavía digito TeamLab aquí y acá está eh, todavía el, todavía nuestra, nuestra cuenta, ya no se llama TeamLab, se llama OnlyOffice. Eh, ya no tenemos cuenta ahí, claro nosotros hace muchos años, bueno seguramente si yo trato de entrar debo tener cuenta, porque miren que todavía existe, nosotros no nos llamábamos en esa época nos llamábamos Cortés Media Network, entonces eh, seguramente si trato y que bueno voy a voy a incluso debo, debo tener algunos proyectos ahí chéveres que de los cuales no tengo backup, voy a hacer unos videos si me deja entrar, entonces bueno TeamLab eh, era una herramienta eh, o es una herramienta que yo les recomendaría, ya no se llama TeamLab sino OnlyOffice eh, una herramienta muy muy poderosa que eh, definitivamente les recomendaría que la exploraran, ¿no es cierto? Y yo tengo unas notas que les voy a les voy a dar las tenía para el final, pero les quiero dar esta observación acá. Eh, no busquemos siempre lo gratis, no busquemos siempre lo gratis, sino aquello que tenga la mejor relación costo beneficio de acuerdo a nuestras posibilidades. Les voy a repetir. No busquemos siempre lo gratis, sino aquello que tenga la mejor relación costo-beneficio de acuerdo a nuestras posibilidades. Los chicos todo el tiempo están buscando lo gratis, claro, yo también lo hice. Lo que pasa es que en la época en que yo hice todo esto, en esas diferentes fases y diferentes épocas, desde los 90 hasta hoy, todo era gratis, todo, todo, gratis, realmente gratis. No freemium, porque el modelo freemium es engañoso, no, era gratis. Ahora nada es gratis hay muy pocas cosas gratis. Entonces los chicos, no, pero es que una cuenta de Hootsuite, que señor, acostúmbrese a pagar los 10 dolaritos. Si eso, si la relación costo-beneficio eh, eh, es, eh, está de acuerdo con sus posibilidades, lo que pasa es que si usted tiene las posibilidades, sus posibilidades no le dan algo de 10 dólares el mes, yo pienso que todavía está en la casa de los papás o algo así, no sé. O sea, es, es otro tema, es otro nivel, ¿no es cierto? O sea, una, es una persona que no tiene ingresos, pero si usted no tiene ingresos y está buscando reemplazar un software que la relación costo-beneficio es perfecta para usted, que le vale 10 dólares, usted lo que es es muy tacaño, ¿no es cierto? Entonces, eh, en ese orden de ideas, permítame un segundo, voy a cerrar Team Lab esta herramienta es muy poderosa y les va a permitir lograr todo esto que les estoy mostrando. Como este video se me está extendiendo mucho y no quiero, como siempre, todo lo que tiene que ver conmigo se extiende porque trato de dar y dar mucha información, eh, hay un siguiente paso, el último paso, la última fase o etapa, ¿no es cierto?, que es eh, darle el poder al cliente. Esto es fantástico, porque cuando usted le da el poder al cliente, realmente no se lo está dando, pero el cliente siente que lo tiene. Y eso en la relación cliente-agencia es muy bueno. Que el cliente sienta que tiene el poder y no que el cliente arrebate el poder. ¿No es cierto? Bueno, por acá Ricardo dice: clic al relojito y al. Ah, bueno, eso es viejo. Eso es viejo. Entonces, eh, bueno, antes de continuar, quiero escuchar sus comentarios sobre eh, las tablas de Google Drive. Me encantaría que, que hicieran comentarios sobre eso ahí en la plataforma. Me encantaría escucharlo la participación de ustedes con un comentario. Para mí ya es es el pago del, del tiempo que estoy invirtiendo en esto, porque no tengo por qué hacerlo, lo hago porque quiero, ¿no es cierto? Porque quiero aportarle a gente que yo quiero que personas que hoy pueden llegar a estar viviendo un proceso equivocado y muy largo puedan... Eh, Aprender de mí y de una experiencia que ya tenemos para que corrijan y, y se tomen menos tiempo y les cueste menos esfuerzo. Y todo lo que yo hago tiene que ver con eso, con ayudar a otros eh, a, que, a que el camino sea mucho menos largo del que yo eh, eh, he tenido que vivir por una cuestión de ubicación, Pereira, época, años 90, principio de la acá del 2000, ¿no es cierto? Y el poco entendimiento de, de los nichos de mercado donde yo estaba apuntando mis esfuerzos de, de los productos y servicios que yo estaba ofreciendo en ese momento. Entonces, quisiera escuchar un comentario paga. Para mí, eh, el, 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 el gracias, Carlos, ya eh, para mí es fantástico, ¿no es cierto? Eh, yo tengo eh, un tráfico gigantesco. Usted no se imagina el tráfico tan grande que tiene mi página web. Un tráfico ridículamente grande a mi página web de personas que consumen todos los días todos los días lo que estamos produciendo y cuando ustedes miran los comentarios, cero comentarios, nadie dice ni siquiera gracias. Y cuando ustedes miran eh, las interacciones en redes sociales son muy bajitas, pero eh, la fuente de tráfico más grande que yo tengo es Facebook. Entonces yo miro un montón de gente que viene desde Facebook a mi página, se educan, se entrenan, consumen y nunca ni siquiera dicen gracias. Y ni siquiera un miserable like que los odio y que no sirven por un carajo, pero bueno, listo, hay que la constancia pues de que el personaje eh, alguna intención tiene, ¿no es cierto? Entonces eh, para los bloggers y para las personas que producimos contenido y que hacemos esfuerzos... Eh, como la gente de What's New, por ejemplo, que todo el mundo consume sus, sus contenidos eh, y que tiene millones y millones de, de visitas, pero muy, muy pocos comentarios en, 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 en Google Plus, por ejemplo, pero, pero la gente les está consumiendo los contenidos. Un gracias no, no, quita, no, no nos hace pobres, ¿no es cierto? Eh, bueno sentí como un regaño no es un regaño igual cada quien hace lo que quiere igual eh, por el hecho de que alguien esté haciendo lo que esté haciendo yo eh, eh, yo sigo haciendo lo que me gusta no es cierto que es compartir señores me encantaría sus comentarios sobre el tema de las tablas de google drive me encantaría eh, sus comentarios sobre la gestión de proyectos o la gestión mixta de proyectos utilizando eh, Team lab otras herramientas eh, porque vamos a entrar a, a lo último lo último, Incluso permítanme un segundo, yo les muestro, les voy a mostrar algo que tiene que ver con el sistema de calificación de empleados. Acuérdense que yo por aquí les mostré, permítanme un segundo y vamos hasta acá. Informe de rendimiento de empleados. Y cuando yo les mostré la tabla esa de, de, de control de, de producción, eh, a, había una calificación. ¿Cómo damos la calificación? La calificación, Excel, uy, hay un error de ortografía impresionante. Le falta la a excelente. Bueno, les pido disculpas. Eh, excelente. Excelente tiene tantos puntos. Tantos puntos es excelente. Eso significa que esta persona nos está haciendo ganar dinero. Para mí existe excelente, bueno y malo. No existe más o menos bueno, ni más o menos malo, ni 4.1, ni 2.5. No, esa vaina no existe para mí. Para mí existe excelente, bueno y malo. Excelente es una persona que nos hace ganar dinero. Bueno es una persona que está cumpliendo con lo que se le pide. Y malo es una persona que me está haciendo perder dinero. Entonces, cuando usted sabe que alguien le hace ganar dinero, usted toma acciones frente a esa persona. Cuando usted sabe que una persona está cumpliendo, pues usted puede hacer que esa persona suba su rendimiento o esa persona va a caer a malo. Y cuando esa persona tiene, nos está haciendo perder dinero, hay que tomar acciones también. Este es el, el mecanismo de de calificación y eso tiene un sistema de puntuación. Bueno, eh, entonces, darle poder al cliente, señores, les voy a repetir, nos permite, ¿qué es lo que busca este modelo? Consolidar un modelo de producción donde el cliente participa, reducir los reprocesos y construir la historia de los proyectos a partir de hilos de conversaciones. Entonces vamos a entrar en materia y me encantaría escuchar sus comentarios. Eh, eso es eh, eso es verdad. Bueno ahí están compartiendo. Gracias. Eh, La herramienta Onlyfe entrega los tiempos como los hace It. Sí. sí, 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 sí. Javier, eh, esa herramienta eh, eh, tiene tiene el control de tiempos. Tiene el control de tiempos. Eh, 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 TeamLab, les vuelvo y les repito yo esa herramienta ya no la uso y hace años no la uso, porque eh, la cambiamos por, o sea cuando nosotros mutamos de modelo eh, cuando nosotros mutamos de modelo, pues estamos mutando en muchos casos de herramienta, entonces eh, presten atención a lo que les voy a compartir vamos a cerrar aquí y vamos a entrar a el área de producción de nuestra, de nuestra herramienta Área de producción de nuestra herramienta. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, aquí tenemos el área de producción de nuestra herramienta. Esta herramienta se llama Podio y yo he construido, al igual que construí los formatos en los años 90, al igual que construí las tablas de Excel, al igual que construí el modelo para trabajar con Cloak It y con, construí el modelo para trabajar con Teamlab y construí... Modelos para cada cosa dentro de nuestra plataforma o dentro de esta plataforma. Esta es una plataforma que le permite a uno diseñar el software como uno quiera. Le entrega un software vacío y usted diseña el software como usted quiere. Ahora, si usted crea modelos y no crea, crea flujos de trabajo, está literalmente jodido, ¿no es cierto? Entonces, no es, eh, no es el tema, no es el software. Por eso, yo creé mi modelo primero en papel. Si funcionó el papel, lo creé en software. Hay una frase de Bill Gates maravillosa. Bill Gates dice, automatizar procesos que están mal construidos es permitir que las personas cometan más errores en menos tiempo. Les repito, automatizar procesos que están mal construidos es permitir que las personas cometan menos, más errores en menos tiempo. Entonces, el, el tema no es la herramienta, es el modelo metodológico. Uno con un modelo metodológico que funciona bien en una tabla de Google Drive o que funciona bien en papel, seguramente le va a funcionar bien en esta herramienta o en Team Lab o en CloakInit o en cualquiera de esas nuevas. Hay millones nuevas. ¿No es cierto? Entonces, en producción que tengo, tengo mis proyectos, órdenes de producción, los briefs, el material de apoyo, las fuentes. Cuando un creativo entrega fuentes o los artes eh, eh, matrices, las notas privadas, los entregables, las reuniones, los procesos de producción, los estándares y, perdón, los casos y un banco de conocimiento. Entonces usted dice, venga, pero eh, eh, ¿cómo? cómo Cómo trabajan una página web, una campaña social media, una campaña de publicidad, eh, unas piezas gráficas sueltas, todo por aquí, todo, absolutamente todo. Presten atención a esto. Entonces, eh, y les pido por favor, les pido por favor que, que ustedes me confirmen. Que me confirmen que usted eh, que me confirmen por favor que, que, que me están escuchando bien que están entendiendo todo lo que les estoy compartiendo y pues si quieren decirme si sienten que esto que les estoy compartiendo es valioso o estoy haciendo que pierdan minutos valiosos de su vida mientras ustedes eh, hacen esto permítame un segundo mientras ustedes hacen esto yo voy a Voy a ir por un por algo de tomar un vasito con agua, un minuto, hago un break de un minuto, me quedé sin voz, y, y continuamos. Bueno, señores, hice un break de un minuto porque necesitaba tomar un poquito de agüita. Bueno, eh, entonces, a ver, les, quiero que quede claro algo y es esto. Yo no les estoy vendiendo mis modelos, no les estoy vendiendo herramientas. Eh, les estoy mostrando un proceso. Ahora, si ustedes entran a Team Lab y no tienen un modelo que soporte la operación en Team Lab, están perdiendo el tiempo. Si ustedes entran a Podio o a Need y no tienen un modelo que soporte la herramienta, están perdiendo el tiempo. Ahora esa no es la pregunta y es ¿cuál herramienta es capaz de soportar mi modelo? Es al revés. Uno no adapta, uno no adapta la herramienta al modelo. Uno desarrolla el modelo a partir de una herramienta. Entonces eso, esa fue la pregunta correcta que me dice siempre y es venga, yo este es mi modelo. Inicialmente, eh, como les mostré al principio, inicialmente eh, estamos hablando de calendario programado contra calendario ejecutado. ¿Qué herramienta me ayuda a desarrollarlo? No, pues nos tocó inventarnos cosas porque en esa época no había nada, ¿no es cierto? Eh, después lo hicimos evolucionar al punto de que llegamos a Google Drive, ¿no es cierto? Eh, y, y nos hicimos la pregunta correcta y es, tengo un modelo, ¿cuál es la herramienta correcta para desarrollar mi modelo? Ahora... Cuando usted monte su modelo o cuando usted cree, eh, eh, diseñe su modelo, entienda que el modelo hay que, primero, entenderlo, o sea, su equipo lo tiene que entender, segundo, lo tiene que aceptar, tercero, lo tiene que desarrollar, cuarto, lo tiene que hacer crecer. Si usted cree que solito va a liderar eso y va a hacer que eso funcione, porque usted es, eh, 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 porque usted es muy inteligente, eso no es así, no es, no es así como... Como, como lo estoy diciendo en este momento. O sea, no es la herramienta, olvídese de la herramienta. Usted para hacer social media, hágalo a través de una tabla primero de Excel, cree un modelo, desarrolle un modelo y después mire cuál es la herramienta que es adecuada para su modelo. Pero lo primero que hace la gente es buscar una herramienta, pero ¿qué modelo tiene? No tengo ningún modelo. Entonces es como, como un pescador que no sabe pescar. O sea, no, no me parece. Y acá me, es exactamente lo mismo en producción, en el tema comercial, es exactamente lo mismo. Marketing, producción, comercial, administrativo, finanzas, en cualquier escenario de la organización, tiene que ser de la misma manera desarrolle un modelo, implemente un modelo y cuando ese modelo ya realmente esté funcionando en el papel, ahí sí piense, bueno, ¿qué es mejor? ¿Qué es más viable para mi organización? Desarrollar una herramienta propia que me va a costar tanto dinero o implementar una herramienta que es capaz de coger mi modelo y... Eh, o mi modelo entra dentro de esa herramienta y mi modelo no se pierde. Las partes importantes de mi modelo. Es un poco lo que les estoy compartiendo aquí. Bueno, eh, bueno les agradezco mucho los comentarios que están haciendo ahí en el, en el, en el, en el chat. Eh, entonces, en ese orden de ideas, volvamos nuevamente, volvamos nuevamente, volvamos nuevamente acá. Entonces, cuando nosotros vamos a crear un proyecto, cuando nosotros vamos a crear un proyecto, yo ahorita les voy a mostrar un proyecto ya creado. Entonces, vamos a crear un proyecto, hay que ponerle nombre a un proyecto. Hay que colocarle un encabezado al proyecto. El proyecto tiene que tener una imagen. Yo ahorita les voy a mostrar cómo funciona esto. El proyecto tiene una compañía cliente. El proyecto tiene unos contactos cliente. El proyecto tiene un. Bueno, acá me toca, ya lo seleccioné. El, el, el proyecto tiene un ejecutivo. Un ejecutivo que atiende, que atiende. Eh, que atiende este proyecto el proyecto tiene eh, un producto asociado entonces miren que ustedes ya tienen incluso vinculado aquí el portafolio de productos y de servicios el proyecto tiene un contrato el proyecto tiene eh, qué tipo de proyecto es entonces es un proyecto entonces miren esto yo tenía Incluso aquí lo podemos ver. Antes nosotros teníamos un espacio para marketing, publicidad, para marketing digital, para consultorías, para cada cosa. Y sacamos todo eso y lo metimos en un solo lugar. Todos los proyectos quedan en un solo lugar porque se convierte en un dolor de cabeza administrar un montón de espacios de trabajo. Entonces, ¿qué? ¿Eso qué es? Un proyecto de branding, de consultoría, de consultoría es un curso gráfico, investigación, marketing digital, partnership, publicidad, soporte web. Ah, es un proyecto web, perfecto. Ahora, si es de consultoría, ¿qué tipo de proyecto es? Si es de branding, ¿qué tipo de proyecto? Si es de eh, web, por ejemplo, es un magazine electrónico, es un mini-site, es un website de contenido dinámico, es una aplicación, no, es un website de contenido dinámico. Ahora, ¿el proyecto está abierto, cerrado, aplazado, permanente o cancelado? Está abierto. ¿Cuál es el proceso de producción? Lo tiene que documentar. ¿Cuál es la fecha de inicio? Hay un brief, métalo aquí. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cuál es el target? Entonces, claro, hay unos ítems unos de estos que no aplican para cierto tipo de proyectos, pero están todos ahí. Entrenamos al equipo para que entienda qué cosas es de página web, qué cosas es de publicidad, qué cosas es de, de consultoría, qué cosas es de cada servicio y no creamos una cosa, un, un espacio para cada servicio porque nos enloquecemos. Todo en un solo lugar. Yo trabajé muchos proyectos independientes y, o sea, con espacios independientes y se convirtió en un dolor de cabeza. Les estoy compartiendo mi experiencia. ¿Cuál es el proceso de producción, anotaciones, proceso general del proyecto? El proyecto tiene una línea de tiempo o una línea de crecimiento de por, o porcentual del proyecto. Entonces podemos saber en qué fase está el proyecto. Ahora, esta es la general. Pero un proyecto de página web no puede tener solamente esto. Un proyecto de página web tiene muchas líneas de tiempo. Entonces ahí están, ahí están. El proyecto tiene lecturas recomendadas, las ponemos acá. Tiene videos recomendados, los ponemos acá. Tiene URL recomendadas, perdón, URLs, las ponemos acá. ¿Cuál es la fecha de fin del proyecto? Y al final el cliente califica el proyecto de excelente, bueno o malo. ¿Ok? Confírmenme por favor que hayan visto esto porque les voy a empezar a mostrar ya desarrollado todo esto. Y vamos a ver órdenes de producción y vamos a ver otras cosas. Le, le agradezco mucho a, no solamente a, a Ricardo que está haciendo comentarios, que dice, esto es muy enriquecedor para mí, creo que para todos los que estamos en esta conferencia, es de grandes compartir el tiempo y el conocimiento. Muchas gracias. Bueno, me dice Cortés, bueno, Telles, Ricardo Telles, como en el colegio, Cortés, Telles. Eh, bueno, Ricardo, muchas gracias por el comentario y realmente lo valoro mucho y lo agradezco. Esto es por lo que yo hago todo esto: o sea, por un comentario, por una opinión, por la participación y sobre todo porque sea útil para alguien. Eh, bueno, agradezco no solamente a Ricardo, sino a todas las personas que están participando y a las personas que vayan a participar, incluso ya cuando hayamos terminado el Hangout y quede colgado el video en Internet. Eh, bueno, señores, entonces, en este orden de ideas. Esta es la formulación de un proyecto. Presten atención a esto que es bien importante. Vamos a cerrar aquí y vamos a mirar la creación de una orden de producción. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré el formato de una orden de producción? Incluso vamos, vamos y lo miramos. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Porque es bien chévere la comparación. Yo no sé por qué cerré la presentación. Ah, la presentación la tengo abierta aquí. Entonces vamos a devolvernos por aquí. tin tin, tin, tin. <coughs> Perdón. Y vamos a mirar. El formato de una orden de producción. Tiene fecha de inicio, fecha de entrega, eh, la empresa, eh, el NIT, el contacto, el material, quién entregó la orden de producción, el trabajo, o sea, el proyecto, la dirección, los teléfonos, si está completo el material que entregó o no, eh, el, el material que entregó eh, y las características. En una, en una sola hojita lo metimos. Años 90. Ahora, ubiquémonos, permítame un segundo, ubiquémonos. Aquí. ¿Es acá? sí entonces la orden de producción hoy estas son nuestras órdenes de producción hay cosas que obviamente yo no les puedo yo no les puedo eh, mostrar porque son privadas de la empresa pero estoy socializándoles incluso cosas que nosotros hemos hecho privadas durante muchos años eh, y, que, y que pueden ser útiles para alguien ¿No es cierto? Incluso yo le, eh, con una amiga que es una rockstar del mundo de la, de la industria de la publicidad en algún momento, le dije, venga, ¿y por qué no nos asociamos usted y yo? y empezamos a asesorar pequeñas agencias, pequeñas agencias, pequeños emprendimientos, ayudar a esos pequeños emprendimientos para que monten un CRM, para que monten una plataforma de producción que se alinee completamente a las necesidades de la organización, que monten un módulo administrativo, que nosotros les podamos construir ese módulo y les enseñemos cómo funciona, cómo interactuar frente a esto, el módulo de marketing, bueno. To, todo esto y adicionalmente a eso que les enseñamos cómo funciona en el día a día de una agencia, pero específicamente de su agencia, ¿no es cierto? En, en algún momento nos sentábamos y tengo que viajar a su ciudad en estos días seguramente, o estoy buscando el espacio para sentarme con ella para poder sacar un proyecto, para poder ayudar a muchas agencias, porque lo que les estoy mostrando es un fragmento, es un fragmento de, 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 de algo que de verdad, de verdad hace que una empresa funcione muy bien, ¿no es cierto?, bueno, eh, se me fue la paloma, si estuviera en Venezuela me estuvieran regañando. Eh, bueno, sí, ok, órdenes de producción. Entonces, presten atención. Los proyectos, <laughs> perdón, los proyectos tienen órdenes de producción. Entonces, una orden de producción tiene un título, tiene una fecha de generación, tiene un deadline, o sea, una, una, una fecha límite de entrega, tiene un tiempo máximo de producción en horas, minutos y segundos, tiene una fecha de entrega. O sea, la fecha, a ver, una cosa es la, la fecha de generación, el deadline, o sea, la generamos ayer, el deadline es hoy, pero la entregaron mañana. Entonces, pues esta es la fecha de entrega y eso muestra la efectividad del equipo. ¿Quién genera la orden de producción? Los empleados involucrados, el ejecutivo que atiende, el cliente, el proyecto. Esto es algo muy puntual de nosotros. Eh, el tipo de orden de producción, si es de diseño, rediseño o ajuste, las instrucciones, las URLs, el estado sin programar abierta, cerrada o cancelada. Eh, eh, el tipo de proyecto, permítame un segundo, yo confirmo eh, aquí algo. El tipo de proyecto, si es un proyecto de branding, consultoría, curso, gráfico, lo que sea. ¿No es cierto? El número de ajustes o de reprocesos. La calificación. Y eh, bueno, y eh, bueno, entonces, a ver, creo que las órdenes de producción no se las puedo mostrar, porque esto es muy privado nuestro y hay mucha información que no debería, no podríamos mostrarles. Entonces, como no les voy a mostrar una orden de producción lista, ya desarrollada y con toda la comunicación, una orden de producción tiene 80, 90, 100 comentarios, una. puf pucha, eso tiene un montón de información. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? La, los proyectos. Entonces vamos a ubicarnos acá. Presten la atención a esto. Tiki tiki tiki. Aquí. Esta cosa no quiere. Espérame un segundo yo. Google Keep es un dolor de cabeza en Linux. En, en Linux con Google Chrome es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Por no decir un dolor en otra parte. Bueno, <coughs> eh, entonces, a ver, los proyectos son para el cliente. O sea, nuestro equipo de atención al cliente lidera los proyectos de cara al cliente desde el módulo proyectos. El cliente tiene acceso al módulo proyectos. Ahora, las órdenes de producción son solamente para nosotros. Los clientes no pueden ver las órdenes de producción. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro equipo, cuando la orden de producción ya se finaliza, nuestro equipo le da una calificación. Miren esto. Excelente, o sea, eh, sin reprocesos, entiende y ejecuta correctamente. Bueno, con ajustes no complejos y malo, con reprocesos importantes. Y eso tiene puntuaciones. Entonces, nosotros calificamos la orden de producción eh, y hay una serie de... de de argumentos de por qué la orden de producción tuvo eh, una calificación negativa cuando es excelente no tiene fallos pero cuando eh, cuando es bueno o cuando es malo por ejemplo entonces acá por ejemplo algo puede ser bueno algo puede ser bueno cuando se entregó un día después de la fecha puede ser bueno de la fecha programada porque teníamos un colchón de dos días puede ser bueno pero no es excelente porque no cumplió con el deadline por ejemplo entonces se dice exceso de tiempo entonces las órdenes de producción tienen calificación de nuestro equipo y los proyectos tienen calificación de el cliente. Ahí hay una gran diferencia. Bueno, eh, me encantaría que me, me hablaran por ahí, que me dijeran si están entendiendo esto que les estoy compartiendo. Bueno, eh, órdenes de producción y bueno, entonces claro, proyectos para los clientes y orden de producción para internamente para nuestro equipo de forma interna. Bueno, eh, tiqui tiqui tiqui. Ah, ok. Creación de un proyecto, orden de producción, creación de un brief. Entonces, voy a mostrar aquí creación de un brief. <coughs> Permítame un segundo, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, los briefs, los creamos de forma eh, visual. <coughs> no, 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 o sea, este formato tiene un adjunto. Entonces aquí lo que hacemos es eh, diligenciar unos datos básicos y el adjunto es lo que, lo que, lo que, lo que hace realmente el brief. ¿No es cierto? Por lo tanto, no es tan importante este formato, pero igual se los quería pues mostrar, ¿no es cierto? Eh, a ver, entonces, regálenme un segundito. no, Esto está, no se está dejando coger. A ver. Entonces, incluso yo no sé por qué cerré. Estoy un poquito enredado, me estoy quedando dormido. Tabla de producción, no, esto no es. Área de producción es esto. Les quiero, para ir contrastando, esta no la voy a cerrar. Y esta la dejamos abierta. Entonces, presten atención a esto. Tenemos proyectos, orden de producción, briefs. Ahora, material de apoyo. Entonces, ¿qué es el material de apoyo? Nosotros vinculamos, vinculamos un proyecto, tal proyecto, por ejemplo, eh, Fundación Falcao, piezas gráficas de lo que sea, Fundación Falcao. Y eh, acá podemos adjuntar imágenes o adjuntar enlaces, o adjuntar archivos, imágenes, enlaces o archivos. Esto es el material de apoyo para un proyecto o para una orden de producción. Tanto las órdenes de producción como los proyectos soportan material de apoyo. O sea, es el material que necesitamos para poder desarrollar la orden de producción o desarrollar un proyecto. ¿No es cierto? Eh, bueno, Alexander, les agradezco que me estén compartiendo sus comentarios, ¿se entiende? Excelente, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, material de apoyo. Cerremos acá, pero no cerremos el otro. Me toca repetírmelo si no lo cierro. Bueno, señores, material de apoyo. Ahora, fuentes. Entonces, presten atención a esto. ¿Qué son las fuentes? Entonces, ¿qué pasa? Es una lástima porque yo hay cosas que no les puedo mostrar porque son privadas de la empresa. Sería fantástico. Eh, incluso vuelvo y repito, me encantaría eh, iniciar procesos de, de apoyar o de... de de darle esa consultoría a esas pequeñas empresas para que puedan eh, desarrollar sus módulos de social CRM, su, no, pero sus módulos no, la metodología, los modelos metodológicos, no es un software, es un modelo metodológico que se convierte en software, ¿no es cierto? Porque pareciera que el software es más importante, el software es un pedazo de todo y es importante, pero lo más importante es el modelo metodológico. Entonces, eh, yo no sé por qué me quedé aquí. Ah, ok, añadir fuentes ok vamos a mirar fuentes entonces las fuentes las fuentes son los archivos fuente que cuando un proyecto a ver un proyecto no se cierra hasta que no se entregan fuentes o sea de cara al cliente el proyecto ya está cerrado pero de cara hacia nosotros en nuestra tabla de control el proyecto sigue abierto cuando se entregan las fuentes el proyecto se eh, y todo el material eh, eh, las las eh, eh, el proyecto se cierra. Entonces tenemos una orden de producción relacionada, un proyecto relacionado, una URL, la fecha de solicitud de la entrega de fuentes y el estado. Si está subido y comprobado, si está pendiente, y aquí se adjuntan los archivos. Y si los y si es por ejemplo, un link a Google Drive, pues se pone aquí. ¿No es cierto? Bueno. Entonces, esto tiene que ver con el proceso de producción. Permítame un segundo. A tiki, tiki tiki Miremos este. Entonces me voy, me ubico acá notas privadas qué son las notas privadas las notas privadas son eh, notas valga la redundancia parece una tontería pero son notas que eh, la persona que las crea solamente permite que las vean las personas a las cuales se las comparte eso qué quiere decir tenemos un proyecto y tenemos unas notas privadas eh, el proyecto lo puede ver el cliente pero la persona que crea las notas privadas, por ejemplo el ejecutivo de cuenta crea las notas privadas, la nota privada para que solamente la vean las personas de la empresa que participaron en el proyecto, pero no el cliente, ¿no es cierto? Entonces quedan vinculadas al proyecto, pero el cliente no las puede ver. Eh, las notas privadas son una herramienta maravillosa y esto es algo que pues nosotros hemos venido entendiendo con el tiempo. Todo lo que les estoy compartiendo es nuestra propia experiencia. Es un modelo que se ha depurado, se ha depurado sobre podio. Hemos creado, hemos creado un montón de formas de hacer las cosas hasta que al final quedamos con la que es y seguramente esa se va depurando. Entonces, la nota privada es el tiene un título, tiene una persona que registra, una fecha de radicado, un proyecto vinculado, una persona afectada, una orden de producción vinculada, la nota como tal, URLs y archivos. Si hay ese tipo de soportes. Bueno, nota privada. Ahora seguimos con los entregables. Entonces, estamos hablando de un solo proyecto tiene todo esto. O sea, un solo proyecto tiene órdenes de producción, briefs, eh, eh, brief, eh, material de apoyo, fuentes, notas privadas, entregables, reuniones, procesos de producción, estándares, casos y eh, respuestas a preguntas frecuentes. Un solo proyecto tiene todo eso. Bueno, eh, permítame un segundo que estábamos por aquí en entregables. Entonces, bueno, los entregables son... Son archivos, o sea, archivos que se le entregan al cliente. ¿Para qué vamos a mostrar esto si no tiene mucho sentido? No voy a mostrar los entregables. Eso son simplemente adjuntar unos archivos y un formatico muy sencillo. Creación de actas de reuniones. Vamos a mirar esto. Control C. Creación de actas de reuniones. Que estamos parados, perdón, específicamente aquí donde dice reuniones. Entonces, el título de la reunión, la fecha. El proyecto vinculado, los asistentes, tanto de la empresa nuestra como de, de la otra compañía con la que nos reunimos, o de, la, 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 de la, persona, la persona externa a nuestra empresa, la temática, los temas a tratar, el balance de la reunión, las URLs y los archivos. No necesitamos más que eso. No necesitamos más que eso. ¿No es cierto? Bueno, este es el formato de reuniones. Permítame, yo lo cierro. Trinch. Eh, a ver, tiqui, 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 documentación, proceso de producción, proceso de producción. Bueno, entonces, ¿qué les voy a mostrar aquí? Presten atención, que esto es bien interesante y bien chévere, pero antes de eso, les quiero mostrar, les quiero consultar algo y es lo siguiente. Permítanme un segundo, me ubico en donde es. Bueno, lo que les quiero preguntar es: ¿hasta aquí la cosa va bien? ¿Para ustedes es, es entendible, es claro? Eh, es entendible y es claro es es eh, lo que les estoy mostrando porque si tienen preguntas háganmela yo yo obviamente estoy claro está, está ya ya un poquito tarde eh, pero yo estoy yo estoy aquí es para eso para poder eh, obviamente compartir con ustedes eh, esas respuestas a las preguntas que me hagan a veces me me hacen preguntas a través de Facebook y a través de otros, de los chats, a través de mail y a veces me queda literalmente imposible, y a veces trabajamos desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, metidos en reuniones, comités, viajando, haciendo cosas y, y no no y a veces pareciera como si no quisiera o como si fuera mala persona. Entonces, ah, pero dejó el mensaje visto o, o, o ya vio el mensaje en WhatsApp y es es que sí lo vi, pero dije, voy a verlo, después lo, 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 lo respondo y se me pasa el tiempo y no lo respondo. Entonces, las cosas son ahora, o sea, las preguntas ahora. Bueno, eh, por acá me dice muy importante para mí la información que usted nos está compartiendo. Perfecto. Bueno, señores, entonces sigamos por acá. Entonces, presten atención a lo que les voy a mostrar. Oh, proceso de producción, nuevos procesos de producción. Ah, ok. Esto es la creación de un proceso de producción. A ver, entonces la creación de un proceso de producción es título, título de proceso de producción, producto y elegir archivo. Pero entonces miren esto, miren esto que les voy a mostrar. Miren el proceso de producción de un, la documentación del proceso de producción de un logo, de un logo. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es, eh, miren que ya cambiamos, ya no estamos dentro de producción, sino estamos dentro del CRM. Dentro del CRM, la compañía que tiene un ítem que se llama Productos y Servicios, y dentro de Productos y Servicios estamos dentro de un producto, dentro de un servicio eh, eh, que se llama eh, Website de Contenido Dinámico. Entonces, miren esto: aquí está toda la documentación, aquí está toda la documentación de un, de un producto específico, pero lo que les estoy mostrando acá o lo que les quiero mostrar es el proceso de producción de un logo, o sea, el tema metodológico es demasiado importante demasiado importante, porque si usted no tiene metodologías... ¿Usted cómo hace? Si usted no tiene documentación de sus metodologías o no tiene metodologías, que es mucho peor, ¿cómo hace para que la gente le camine al ritmo? Hágala? O sea, tendría que ser como una especie de arriero, estar siempre presente y estar con un látigo eh, dándole a la mulita o yo no sé cómo funcione eso. Eh, no funciona de esa manera. O sea, eso no debe ser así. Tenemos que tener metodologías, procesos de producción, ayuda a ventas, brochures, videos, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, el proceso de producción y, permítanme un segundo, abandonar aquí. Y, eh, bueno, lo que les acabo de mostrar. Ahora, vamos a profundizar en un producto. Si me lo permiten, vamos a profundizar en un producto. Pues, permítanme esto. Este es un producto que se llama el plan Pymes. El plan Pymes es un producto específico. Bueno, por acá me está... Bueno, ahí están dejando los comentarios, ahorita más tardecito los leo. Entonces, el Plan Pymes es un producto específico que tiene, por ejemplo, videos de apoyo para la venta. No les voy a mostrar el modelo completo, pero videos de apoyo para la venta. Ayuda a ventas. Entonces, miren esto. <coughs> Tengo la ayuda a ventas en pesos colombianos. Tengo la ayuda a ventas en, eh, en dólares. Tengo la ayuda a ventas en sin tarifas y en eh, en eh, Guaraníes porque empezamos operación en Paraguay, entonces tenemos oh, eh, el la ayuda a ventas en Guaraníes. Entonces miremos por ejemplo el sin tarifas. Entonces, a ver, esto es el plan pymes. Párenle bolas a esto. Todo, todo, es todo es metodología. Esto no es una página web, esto no es una herramienta que cualquiera puede contratar, no. Son las metodologías que soportan todo por debajo. Las metodologías que construyen estándares, las metodologías que generan eh, protocolos, o sea, las metodologías permiten que la operación sea coherente, que sea consecuente. De otra manera, ustedes, eh, pues, uno no tiene no tiene empresa, uno lo que tiene es como un negocio, digámoslo así, un chuzo ahí. Eh, entonces, permítame un segundo, terminamos de, de ver esto y ahorita les muestro lo otro que les iba a mostrar. Entonces, a ver, eh, tenemos, claro, en la página web nuestra tenemos una sección. O sea, una sección llamada Servicios y dentro de Servicios una unidad de negocio digital y dentro de la unidad de negocio digital tenemos un producto que se llama el Plan Pymes. ¿No es cierto? Pero, y en la página web está absolutamente toda la información, el Plan Pymes, toda la información está ahí. Ahora, eh, ese Plan Pymes tiene ayuda a ventas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que se necesita la ayuda a ventas por encima de la página web o a la par de la página web. Entonces, presten atención a esto. El Ayuda a Ventas tiene toda la información del Plan Pymes. ¿Qué es el Plan Pymes? Eh, desarrolla cada uno de los productos del plan Pymes, hace una promesa, desarrolla otros productos, desarrolla otros productos, le comunica, pues los, los otros productos no, los productos relacionados con el plan Pymes, y le comunica al cliente específicamente lo que queremos comunicarle. Es el ayuda a ventas en PDF del plan Pymes, ¿no es cierto? Hacemos ajustes a la página web. Hacemos ajustes a la página web, hacemos ajustes a todo, a la ayuda a ventas en pesos, en dólares, en guaraníes, a los que no tienen tarifas, bueno, y cada uno tiene su funcionalidad y cada uno, todo esto tiene que estar documentado en algún lugar, ¿no es cierto? Que es un poco lo que les estoy mostrando en este momento. Me, 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 me meto en cosas que son muy, muy privadas de mi empresa, pero yo creo que esto puede ser útil para alguien. Eh, bueno, y por eso lo comparto. Cerremos acá, permítame un segundo, pin. Bueno, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Tiki, tiki, tiki. Bueno, señores, profundidad. Ah, bueno, acá tengo algo que se llama CRM. Les voy a compartir algo rápido. Yo esto no lo puedo mostrar. Eso es privado. Pero lo quiero mostrar. Pues quiero mostrar un pedacito nomás. Entonces, el CRM. Nosotros est tenemos estrategia social CRM. Eh, y nos funciona muy bien. Y Facebook nos factura y Google Plus nos está facturando y el email marketing nos factura. Bueno, entonces, eh, nuestro CRM tiene los contactos, todos los contactos aquí deben haber. Miles de contactos, miles. Acá tenemos las compañías, las metas del mes, las ventas, las propuestas comerciales, los productos y servicios, las cuentas de cobro, las reuniones, las notificaciones, los eventos globales, productos específicos, las respuestas a preguntas frecuentes, los contratos, los casos, el banco de conocimiento. Eh, etcétera, etcétera. La biblioteca, la educación interna de nuestro equipo en CRM, los web forms, hay un montón de web forms, ¿no es cierto? Las eh, descargables, bueno, cada que descargan algo o diligencian un formulario en nuestra página web, nosotros nos enteramos y eso queda directamente pegado a nuestro CRM y mucho más que eso. Bueno, señores, a ver, digi digi, ah, bueno, esto, creación de estándares, permítame un segundo, yo voy a colocar esto aquí. Bueno, la creación de estándares es un documento, esto pues realmente no, no tiene, no tiene mucho, mucho sentido mostrarlo. Creación de un caso. Los casos, no, esto no lo voy a mostrar. Los casos son eh, cuando hay una situación conflictiva, bueno, mostremos esto. Cuando hay una situación conflictiva, acá estamos dentro, dentro de producción. Unas, los, eso se llaman casos de producción. Cuando hay una situación conflictiva con un cliente, se crea un caso y el caso se pega a un proyecto o se pega a una orden de producción. Entonces, en este caso, el título, la empresa, quién reporta, quién atiende. Quien reporta es el cliente, ¿no es cierto? Quien atiende es nuestro ejecutivo. Fecha de registro, eh, pro, eh, proyecto relacionado, la situación, la resolución, la prioridad alta, media o baja, el estado si está abierto solución, abierto, cerrado, solucionado, cerrado, rechazado. Eh, la fecha de solución, las observaciones y la posibilidad de adjuntar archivos. Estos son casos. Eh, Permítame un segundo que más tengo acá, a ver si podemos creación de, ah, bueno, las respuestas a preguntas frecuentes. Esta garrita no quiere... A ver. A ver. Bueno, entonces, uno de los grandes problemas que tienen las pymes latinoamericanas, no estoy hablando de... De ustedes ni de yo, de Carlos Cortés, de mí, perdón, de, de ustedes o de mí. Estoy hablando de las pymes latinoamericanas. Yo he trabajado en, en, en cerca de 13 países y he desarrollado muchos, muchos proyectos y muchos con pymes. Y la pyme tiene un gran problema, y es que no es capaz de hacer una, mu, una buena gestión del conocimiento conocimiento dentro de la organización. ¿Eso qué quiere decir? Que la pim invierte un montón de dinero en capacitar empleados, invierte un montón de dinero en tiempo y dinero en capacitar empleados, en educarlos, en hacer, en hacer que se formen para que me generen dinero, ¿sí o okay. qué? Pero al final, ¿qué es lo que pasa? El empleado se lleva el conocimiento. Y cuando la pyme, cuando este personaje se va de la empresa y la pyme mira hacia adentro, encuentra que no dejó absolutamente nada. O sea, a nivel de gestión de conocimiento, no se hizo nada. De documentación, no se hizo nada porque ese, ese empleado deja un montón de archivos, un montón de cosas ahí en un desorden, el berraco casi siempre, ¿no es cierto? Y él deja el producto terminado. O sea, deja clientes contentos, clientes felices, lo que sea, producto terminado, pero no deja cómo. ¿Cómo llegar a ese cliente feliz? ¿Cómo hablarle a don Pedro Pérez? A don Pedro le gusta que le hablen de esta manera, no sé qué, no le gusta que le atiendan hombres, solamente mujeres, etcétera, etcétera. Eso no queda en ninguna parte. Nosotros dentro del CRM tenemos que tener una, una gestión del conocimiento. Dentro de producción tenemos que tener una gestión del conocimiento. Entonces, nos hacemos buenas preguntas y encontramos buenas respuestas. Siempre que nos hagamos buenas preguntas, vamos a encontrar buenas respuestas. Entonces, ¿cuál es la pregunta que hace nuestro equipo a nivel de producción? Esta. ¿Cuál es la respuesta que nuestro equipo da? Esta. ¿Cuál es la fecha de erradicación? ¿Quién registra? ¿A qué producto o a qué servicio se le pega la pregunta con su correspondiente respuesta? ¿Y qué categoría? ¿Qué categoría de preguntas y respuestas es o de FAQ es eh, esta? Y si tiene un enlace se pone, si tiene un archivo se pone. ¿No es cierto? Esto es muy importante dentro de un proyecto, dentro de una organización, la gestión del conocimiento. Bueno, eh, y señores, por, ya, por, por último, bueno, entonces, a ver, yo les cuento ya, porque ya terminé el orden, de, el, el orden del día mío, ya lo terminé. Entonces, eh, yo sé que es muy tarde, les estoy compartiendo, yo literalmente me estoy quedando dormido, no porque esté aburrido, sino porque estoy muy cansado. Eh, a ver, hay algo muy importante y es, poder darle al cliente las herramientas para que él se sume a nuestra metodología. Que el cliente no haga las cosas, perdónenme la expresión, como le dé la gana o como le salga de donde le tenga que salir, sino que el cliente las haga como a nosotros nos sirve, como nos, no nos dé la gana, sino como nos sirve. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el cliente ve una empresa muy organizada, un creativo muy organizado, una pequeña agencia muy organizada, el cliente acepta sumarse al orden de ellos pero cuando uno no lo es, pues uno tiene que terminar haciendo, imagínese uno con 30 clientes y uno trabajando de 30 maneras diferentes, muy difícil, estandarizar y nosotros creamos formatos, formatos que se insertan en una página web, se le da la URL al cliente y se le dice, vea, cuando usted necesite una pieza gráfica, este es el formulario, cuando usted necesite reportar tal cosa, esta es la dirección, cuando usted necesite quejarse, esta es la dirección y se le entrega Tres, dos o tres direcciones en internet, no son 20, son tres, ¿no es cierto? Eh, para que el cliente eh, eh, se entrene. Entonces, ah, eh, es que yo le mandé por WhatsApp. No, hermano, por WhatsApp yo no le atiendo una orden de producción ni por el verraco. No, por WhatsApp no funciona, es por el formato. Porque es que es que y todos se quejan al principio y todos chillan, patalean, se sienten agredidos, se sienten, no, es que yo soy un gerente de mercadeo, es que yo no puedo hacer esto, es que yo no tengo. No, no, viejo. Y al final todo el mundo termina diciendo qué berraquera que verra que era esa forma de trabajar entonces esto es, es algo pues eh, eh, como, como para cerrar ¿no es cierto? <coughs> eh, y ya para, para cerrar como lo último pues que les quiero perdón, les quiero compartir yo tengo dos frases que construí ahora las anoté <coughs> eh, la primera es eh, que ya se las había compartido, no busquemos siempre lo gratis, no seamos tan miserables eh, si usted no tiene presupuesto para 10 mil pesos mensuales, eh, pues seguramente todavía vive con su mamá. Entonces, eso no es una agencia, eso es otra cosa. Eh, no busquemos siempre lo gratis, sino aquello que tenga la mejor relación costo-beneficio de acuerdo a nuestras posibilidades. Eso es un consejo que les doy para que no pierdan horas y horas y horas en Internet buscando la herramienta gratuita. No. No, no me parece que ese, sea el, ese, no sea, ese no es el camino. No me parece, no. Estoy absolutamente convencido de que ese no es el camino. <laughs> bueno, eh, y el último eh, concepto y el último mensaje que les quiero compartir eh, es que si este video les ha servido, yo les agradecería que se lo compartan a otras personas para que esas otras personas eh, puedan aprovecharlo de la misma manera en que ustedes lo, lo pudieron aprovechar. Eh, no le creo el like no le creo al más uno me parece que es una interacción blandita no sirve para un carajo eh, le creo al compartir mucho a los comentarios un poquito eh, en el peso de las interacciones para redes sociales que yo, es un, una formulita que yo construí hace muchos años ya yo no sé en el 2009 o 2008 una cosa así eh, yo le doy valores a, lo, a, a las interacciones y el like es el, el valor que menos el perdón la interacción que menos peso tiene seguida por las otras dos eh, valoro mucho a las personas que eh, 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 entienden que si esto es útil, lo comparten. Yo, ¿para qué voy a compartir una pelo? Tú ves que no me sirve para nada. Pero si yo siento que esto es útil y lo vas a ir consultando y todo esto, pues, hombre, eh, echémosle una mano a otras personas eh, eh, compartiendo el contenido. Simplemente es eso. Estos son mis datos de contacto. Yo soy Carlos Cortés. Eh, yo espero que esta información que les estoy compartiendo sea útil. Eh, 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 Ahí a través de la plataforma, pues espero sus comentarios, sus observaciones. Eh, vuelvo y le repito: y esto no es un tema eh, emocional, de creativo, chillón, porque yo no soy así, yo soy eh, muy distinto a eso. Eh, yo. Eh, yo hago las cosas con cariño y estoy haciendo esto, al igual que estoy haciendo de la, la capacitación de la matriz de ADN de Marca, que ya llevamos seis horas de capacitación gratuita. Eh, voy a hacer capacitaciones sobre email marketing, sobre inbound marketing, sobre social media marketing, sobre social CRM, sobre la gestión del conocimiento dentro de una agencia de publicidad, sobre creatividad para digital, sobre storytelling, sobre innovación. O sea, vamos a hacer un montón de cosas chéveres, ¿no es cierto? Y todo esto lo hacemos porque realmente nos interesa que hayan personas que. Que puedan eh, educarse y entrenarse, y es una forma de, de poner un granito de arena para que, para que las cosas sean mejor para todos. Eh, espero, espero comentarios a través de la plataforma, como tenemos un delay muy largo, seguramente no, lo, no los voy a esperar en este momento, pero eh, sus comentarios siempre van a ser bienvenidos. Eh, mi nombre es Carlos Cortés, les mando un abrazo grande eh, para todos los creativos, para los apasionados. La pasión es la gasolina que hace que lleguemos donde queremos llegar, acuérdense de eso siempre. Si estamos enamorados, y somos apasionados de lo que hacemos, de nuestros sueños, de nuestros amores. Y si en el camino nosotros nos encontramos con enamorados de nuestros amores, miércoles empiezan a pasar cosas fantásticas, fantásticas. Hoy estaba viendo un programa en, en un canal, no sé, X, no sé, de canales de televisión, no veo casi televisión, pero el mediodía, pero no es el, el programa de, de, de Buddy, eh, el chef pastelero, sino otro ahí, que es uno que tiene una gorrita volteada para atrás, que que son como escultores y hacen escultura, eh, o sea, los pasteles de ellos son esculturas. Y eh, yo veía ese equipo trabajar y yo veía un buen equipo, eh, yo veía una buena pequeña agencia, yo veía una buena pequeña agencia ahí en ese equipo de, de estos pasteleros y artesanos y artistas, plásticos, escultores sobre, sobre masa de, de torta, eh, porque... Eh, se les veía no, no sé eh, obviamente eso no se ve en televisión pero yo, yo yo sabía que ese es un equipo que no está viendo eh, a que eh, 5 y 45 ya tienen el bolso colgado ya tienen el bolso colgado en, eh, en eh, ya están sentados en la puntica de la silla de la oficina y ya tiene el bolso colgado a las 5 y 45 no son ni siquiera las 6 ya se están ya se están yendo esos son, esos son los malos empleados las, las personas que para mí eso es, no, no, no tienen que coincidir con mi opinión son los malos empleados los que matan una empresa los que están siempre pensando en, 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 en eso en, en se me retrasaron dos minutos en el pago y entonces ya está jodiendo la vida eh, el, el que tiene el que, el que, el que a los seis en punto ya está mirando el reloj el que se queja porque le toca trasnochar viejo entonces debió haber sido contador o debió haber sido administrador o debió haber sido no sé otro tipo de profesión no es cierto porque en el mundo de la publicidad del marketing la creatividad la innovación y lo que nosotros hacemos eh, 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 yo tengo 40 años y, y tengo 41 años y ya y sigo haciendo exactamente lo mismo que tenía cuando y cuando tenía 20 años e incluso trabajo más duro y tengo más energía que chinos de 20 años eh, Simplemente es para cerrar, de pronto no es el cierre más bonito, es un consejo que les quiero dar porque llevo 20 años o más de 20 años trabajando en esto y la pasión es, 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 es muy importante, es muy importante que estemos apasionados por nuestra novia, por nuestro perro, por, nuestro, por nuestros hobbies, por nuestra profesión, ¿no es cierto?, por nuestros amores. Y esa pasión genera eh, una, eh, una dinámica y una inercia que a uno le llegan. Eh, eh, no sé si el concepto, eh, en la teoría de las redes sociales hay un concepto que se, se, se llama mm, homonimia, creo. No, no estoy seguro de, del nombre de, de, del concepto, pero es básicamente Dios los hace y ellos se buscan. Si uno es enamorado, apasionado y loco y chiflado, le llegan locos, chiflados, locas, chifladas, enamoradas y apasionadas. ¿No es cierto? Y de esa manera uno, eh, rodeado de los, de los pares, uno tiene una vida muy feliz. Un abrazo muy grande para, para, para ustedes. Espero que que esto que estoy haciendo sea útil, vuelvo y repito, y, y, y quedamos siempre a un clic de distancia. Aquí están mis datos de contacto, mi nombre es Carlos Cortés.